profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Thank you.
al Mesías su redención. Y de la fiesta de tu expiación.
afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto, Jerusalén, y la tierra lamentará para de nadie posible. En aquel día habrá llanto, Jerusalén, y la tierra lamentará para de nadie posible. Y mirará es para
origen, nos fue por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Señor, por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito, y llorará como se llora, por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige. El primogénito. Que como si no.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedirle la bendición de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en su lectura y de esa manera comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Gracias, amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor, acudimos ante tu presencia, Señor, sabiendo de que esta es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre. Nos sometemos ante ti, Señor, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor. Sé que sabemos de que son los últimos tiempos que estamos viviendo, Padre. Y tú nos enviaste con un armamento adecuado y preparados, Señor, para defendernos en este último tiempo, amado. Apocalipsis 17 entró en la escena, Señor, a revelar todos los misterios. Nuestro profeta se fue, como el tipo de Moisés se fue, pero quedó Josué y Caleb, donde llegaron a tierra prometida, Señor. Y nosotros, como tipo de Josué y Caleb, tenemos que tomar la tierra prometida, Señor. Ese es el tercer jalón para llevar al rapto, Padre. Muchas gracias por este privilegio. Iniciamos este compañerismo en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Volveos al Norte, predicado el día 29 de enero del año 1961 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América. Iniciamos en esta tarde en los párrafos 36. Dice, ustedes han estado en este monte de organización por 40 años. Marchemos hacia arriba. Marchémonos de aquí. Ministros, mis hermanos ministros allí, ¿no piensan ustedes que hemos estado en este monte el tiempo suficiente? ¿No piensan que hemos argumentado y peleado y comportado mal y discutido sobre los límites de nuestra organización el tiempo suficiente? Dejemos este monte y subamos a la tierra prometida. Empecemos a subir a poseer la tierra. Dios le dijo, suban y posean la tierra. Todos los contenciosos antiguos han muerto ahora. Pongan su espada de nuevo en la vaina. No peleen. 37. Escuchen, hombres. No cometan el mismo error que sus padres cometieron o estarán también aquí 40 años. Vean en dónde la organización de los hombres cristianos y demás, o los hombres cristianos, si ustedes alguna vez se organizan, se quedarán aquí mismo otros 40 años. Pero es el tiempo que Dios está llamando a su iglesia a subir. Yo creo eso. Y fíjense, él dijo, ahora mientras pasan al lado del monte Seir. Ahora allí es en donde su hermano denominacional Esaú estaba establecido allí, un buen presbiteriano metodista bautista. Ahora, no lo molesten, no argumenten con él. Solo pasen al lado de él y digan, ¿cómo estás, hermano? Sigan caminando, pero ustedes lo han estado queriendo conseguir y sacudirlo y decirle que no tiene nada. Correcto, recuerden, él tiene solo lo que Dios le dio. Él salió del mismo avivamiento que Dios salieron, correcto, que ustedes salieron, correcto. Párrafo 38. Él le dijo a Josué, ve que no vayas allá al monte de Seir porque yo le he dado eso a Esaú. Hasta allí él debe llegar. Eso es todo de lo que él sabe al respecto. Esa es la única cosa que él sabe, es su denominación. Oh, nosotros somos fulano de tal, somos, eso es todo lo que él sabe. Eso es todo lo que Dios le dijo. Solo pasen al lado. No empiecen a argumentar ni a pelear con él. Solo pasen al lado quietamente. Pero mire, Jacob, usted Jacob pentecostal, usted verdaderamente nacido de nuevo, que tiene la experiencia y es guiado por el Espíritu Santo, no empiece a argumentar con él. Pues el Jacob pentecostal tiene la promesa completa allá en la tierra. La cosa que va a suceder, Dios dijo que él pudiera haber destruido toda la cosa y puesto a ustedes en la tierra prometida con la plenitud del Espíritu, con toda operación. Párrafo 39. Mientras estaba la otra mañana en esa reunión y yo mismo viendo que mi ministerio es mi ministerio espiritual, pues no soy un buen predicador.
Pero fíjense en este respecto, cuando ellos hablan tocante a Carlos Priest y él muriéndose allí y el hermano Zacarías profetizando que estas cosas se cumplirían, oh, mi espíritu se levantó dentro de mí, dijo, eso es, eso es, eso es, si ellos únicamente lo pudieran ver, eso es. Estamos listos para subir y tomar la tierra. Recuerden lo que dijo tocante a los hospitales y demás. Estamos listos para hacerlo cuando ustedes, los hijos de los contenciosos antiguos, se reúnen. Oh Dios, ustedes ministros aquí, ustedes hermanos aquí, en fines, derriben sus barreras denominacionales, arrepiéntanse y reciban un avivamiento de Pentecostés. Todos nos podemos unir. Queremos un avivamiento, el Espíritu Santo cayendo de nuevo en la iglesia y que sea guiada por el Espíritu Santo. Dios está dispuesto a hacerlo. Suban y posean la tierra. Pasen al lado de ellos. No argumenten con ellos. Si ellos no quieren venir, está bien, sigan adelante. ¿Cómo está usted, hermano? Pasen al lado de él. Él es un creyente fronterizo. Eso es todo lo que él sabe, es quedarse en la frontera. De esa manera mucha gente es hoy en día. Todo lo que saben es la denominación de ellos. Yo pertenezco a esto, yo pertenezco a eso. Párrafo 40. Yo le pregunté a una mujer en una ocasión si ella era cristiana. Ella dijo, quiero que entienda que yo prendo una vela cada noche. Como si eso tuviera algo que ver con lo que es cristianismo. Otro hombre dijo, yo soy americano. Seguro que soy. Eso no tiene más que ver con ello que lo que un cerdo necesita una silla para montar de lado. Eso no tiene más que ver con ello que poner una silla para montar de lado en un cerdo. Porque América no significa cristianismo. El cristianismo es una experiencia de nacer de nuevo. El bautismo del Espíritu Santo para compañerismo y amor y tolerancia. Y el Espíritu Santo toma control de la iglesia y hace grandes cosas. Oh, seguro, sí, señor. Yo pensé que yo sentía algo moviéndome para todos lados. Yo no sabía lo que era. Yo no estaba seguro si era yo que iba subiendo. Dijo, ¿alguien está moviendo el estrado para todos lados? Pensé, ahí voy, ven. Yo pensé, Señor, si yo me puedo con la palabra, algún día Él me llevará arriba de todas maneras. Sí, Señor. 41. Poseer las promesas. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cristianos, hermano, hermanas, hemos estado en esta tierra el tiempo suficiente. Hemos estado aquí en este monte. Hemos estado en este monte denominacional mucho tiempo ahora. Hemos estado aquí 40 años usando esto por evidencia. El hablar en lenguas. Oh, hermanos, cuando hay poderes que son desconocidos, cuando los recursos son inagotables, todo lo que pidas en mi nombre, eso haré. Pide todo al Padre en mi nombre y yo lo haré. Amén. Solo sanidad divina y hablar en lenguas. Bueno, eso es solo unas cuantas uvas que fueron traídas al regresar de la tierra. La tierra es nuestra. Todo nos pertenece. No tengan miedo que el otro hombre los vaya a ganar allá. Solo únanse con él y vayan allá. Esa es la manera de hacerlo. Y nosotros hemos estado en este monte por 40 años. Dejémoslo y vayamos hacia la tierra prometida. Párrafo 42. Mi oración es que Dios ayude a estos hombres de negocio a mantener sus corazones unidos. Correcto. Y si los ministros no lo hacen, Dios levantará a hombres de negocio para que lo hagan, o a alguien más, yo, para reunirlos, porque la iglesia no puede marchar con un brazo en un lugar y la cabeza en otro y un pie en otro. Él tiene que tener una profecía y el ruido de juntarse. Eso es todo lo que yo les puedo decir a ustedes. Hasta que todo el cuerpo del Señor Jesucristo esté parado como una sola gran unidad de Dios, entonces dije. Dejaremos este monte e iremos, poseeremos la tierra prometida. Hasta entonces, yo soy su hermano y únicamente estoy peleando por ese solo propósito: unir la iglesia del Dios viviente en un solo corazón y en un solo acuerdo. Dios los bendiga, hermano Chacarián. Párrafo 43.
Pienso que quizás en nuestra adoración, tan sinceros como somos, sin embargo, algunas veces fallamos ver el verdadero poder de Dios tan grande como lo es entre nosotros. Ahora, cuando vino esta visión, la cual muchos de ustedes, tal vez todos ustedes aquí, han estado en las reuniones y han observado las visiones y han visto lo que sucede. Y la razón que hice esa declaración es para decir aquí esta mañana que solo, si ustedes tan solo pudieran conocer la presencia del Señor, ellos han tomado una fotografía de ella muchas veces, de esa luz. Eso es Dios, amigos, porque produce la misma naturaleza. Párrafo 44. Es igual que si un árbol. Yo estuve aquí en Arizona hace algún tiempo y vi un árbol cítrico que creo que tenía varias clases diferentes de fruto en él. Quizás era un naranjo y tenía quizás, digamos, un limón y una toronja creciendo en él. Crecían en ese árbol. Pero Jesús dijo en San Juan 15:5, creo yo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Bueno, ahora, si eso es pámpano produjo, si ese pámpano produjo, o mejor dicho, esta vid produjo su primer pámpano, y ellos escribieron un libro de los hechos que le siguieron a ese pámpano, si esa vid verdadera produce otro pámpano, escribirá otro libro de los hechos que le seguirá, ¿ven? Porque miren, han injertado. Ustedes pueden injertar otro fruto cítrico y vivirá de la vida de ese árbol. Párrafo 45, por último. Y yo pienso que muchas veces hay hoy en no despreciando a nuestras organizaciones, pero lo terminamos con un punto final. Ven ustedes, nosotros creemos esto y eso es todo. Si lo termináramos con una coma, nosotros creemos esto más lo que Dios nos muestra. Ven. Su organización sería diferente, pero cuando ustedes lo terminan con un punto final, no hay nada más que se pueda añadir. Y mientras el árbol sigue creciendo, yo pienso que en verdad la iglesia, que cualquier otra, que cualquier organización de una iglesia crece de la vida de Cristo. Yo creo eso, porque es algo que ha sido injertado o añadido allí. Ha quitado el poder del laico y lo pone sobre un ministro o un obispo o lo que pudiera ser, como allí en Apocalipsis dice, los hechos de los nicolaitas. Nico significa vencer y el laico, yo pienso que en una reunión como esta, le da a Dios una oportunidad para obrar por medio del laico. Ven, el poder de Dios obra por medio del laico. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a través de la lectura. Estamos lecturando este mensaje titulado Volveos al Norte, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 29 de enero del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 46 al 57. Termine porque este mensaje ya concluye. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Volveos al Norte, párrafo 46. Miren, esto fue en 1933. Yo todavía era un ministro de la Iglesia Bautista Misionera y yo tengo ahora 51 años de edad y yo he visto miles de esas visiones. Y muchos de ustedes aquí han estado en las reuniones. Ahora, solo llamen a cualquiera para preguntarles si una de ellas alguna vez falló. Nunca fallaron, no pueden fallar, es él. Ahora miren, nos damos cuenta que es nuevo para la iglesia hoy, así como el poder del Espíritu Santo es nuevo en la iglesia de la manera que lo vemos aquí. Yo oí a bautistas y a los hermanos y los demás testificando. Nos damos cuenta que esto es nuevo para la iglesia, pero lo que es otro pámpano saliendo de esa vid. Y si ustedes lo observan, actúa igual que actuó en Hechos.
cómo el Espíritu Santo se levantará entre la gente y hablará cosas diferentes. 47. Esa mañana yo iba rumbo a mi iglesia. Yo no sabía cómo llamarle a una visión, pero yo vi estas cosas. Eso fue muchos años antes que el mundo fuera a la guerra. Y dijo, hay un dictador ahora de nombre Mussolini. Y su primera invasión está en Etiopía. Y él conquistará Etiopía, pero él llegará a una desgracia. Y todo lo que habló, 7 cosas sobresalientes. Quizás mañana pueda que traiga ese pedazo de papel y dejar que ustedes lo miren y mostrarles cómo llegaron a cumplirse 5 cosas perfectamente. Y la séptima fue predicha. Ahora, habló allí que cuando ellos le concedieron a las mujeres el derecho de voto, que eso no tengo nada en contra. Yo he sido llamado. 48. Por toda la nación solo parecía que rocas habían explotado y había restos que estaban ardiendo sin llama y humeando y demás. Inmediatamente después de eso, el señor Roosevelt, verdaderamente en el tiempo de su administración aquí, el mundo fue a la guerra. Y Mussolini hizo exactamente eso. Y la línea Maginot y todo lo que hablamos. Y en la elección fueron las mujeres, lo sabemos, las que eligieron a nuestro presidente actual. Yo soy igual que en el sur, siendo yo un sureño. Ellos preguntan mucho tocante a ¿qué respecto a la segregación y lo demás? Yo solo él. Como un americano, yo creo. Muy bien. Así que ahora, siendo que es nuestro presidente, lo tenemos que respetar. Ahora, hace unos cuantos días, algo vino a mí y yo lo escribí. Y alguien dijo, pienso que fue un caballero sentado aquí. Traía puestos lentes oscuros esta mañana. Y yo pienso que él será un verdadero presidente por los primeros 4 años. Exactamente correcto. Pero ustedes observen, nosotros hemos renunciado nuestro día de gracia por el pecado. Es más tarde de lo que ustedes piensan, ¿ven? La hora se está acercando y recuerden, será que con halagos lo tomará. Y estamos cerca del tiempo del fin ahora. Yo estoy seguro de eso. Yo sencillamente estoy tan seguro. Sin embargo, muchos de ustedes han dicho buenos cumplidos tocante al ministerio y demás, sea lo que sea. Pero si ustedes creen que estamos hablando en el nombre del Señor, América llegó a su fin, ¿correcto? Y si hubo alguna vez tiempo para obrar, lo vamos a tener que hacer ahora, ahorita. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Y tenemos que empezar a pescar con la red con firmeza y rapidez. Y yo aprecio. Y yo digo esta mañana para terminar, no quitando el tiempo de alguien más. Es mi segunda vez aquí. ¿Me perdonan por eso? Yo pienso que mañana en la tarde voy a predicar. Y yo quisiera que ustedes vinieran. Yo quiero hablar sobre... Nosotros hemos estado en este monte por 40 años. Así que yo creo que tantas confraternidades como nuestro Señor me ha usado para ayudarlas a organizar por todas partes con mi ministerio. Yo nunca he tratado de permitir que mi ministerio llegue a ser una exhibición. Hay una sola cosa que a Jesucristo le faltaba. Fue exhibicionismo. Alguien dijo no hace mucho, dijo hermano Branham, usted debería asociarse con los grandes fulanos de tal, como los hermanos que han estado predicando. Ahora, mi posición en el cuerpo de Cristo es vigilar los extremos espirituales y ver en dónde están. Para eso estoy ordenado. Ese es mi propósito de estar aquí. Cristo me puso aquí para vigilar la parte espiritual, como estos, los que llamamos peces gordos. ¿Ven? Si ese hombre, el que estaba hablando, creo que fue el hermano sentado aquí, nosotros no podemos ser un pez gordo.
y ser un cristiano. La manera para subir es bajar. El que se humilla será exaltado. Y muchos han dicho, alguien me llamó no hace mucho tiempo, un hombre muy sobresaliente de una gran organización, dijo, hermano Branham, nosotros haremos esto y eso, y esto y aquello, si usted deja de decir esto y eso. Deje de decir esto y eso. Ese es mi ministerio. Esa es mi vida. Ahí es donde prospero. Nunca pudiera yo comprometer la palabra de Dios por algo. Allí yo me debo parar firme exactamente. Nosotros somos, dijo, la cosa es que usted se ha estado metiendo con un montón de, algunos de esa gente insignificante, grupos pequeños y demás así. Sálgase de eso. ¿Ven? El hombre no sabía lo que estaba diciendo. Si él únicamente supiera que es la misma cosa que le dijeron al maestro de nuestra vida, Jesucristo. Sus propios hermanos dijeron, ve allá y haz una gran exhibición de algo. Ve a los grandes centros principales. Dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. Él lidiaba con pescadores y del vulgo, y con hombres que no podían leer ni escribir. Y fíjense, que lo que el mundo llama grande, Dios lo llama necedad. Me pregunto qué clase de interpretación ellos le dieron a la escritura de Isaías 40, los clérigos de ese día. Tal vez que Dios abriría los cielos y bajaría los corredores, y Juan el Bautista descendería con una banda de ángeles. ¿Quién vino cuando todos los lugares elevados fueron bajados y los lugares bajados fueron elevados y los montes saltaron como corderitos y todas las hojas palmearon sus manos? Un hombre, perdonen la expresión, no lo quiero decir de esa manera, pero solo para traer un punto. Un hombre de apariencia velluda salió del desierto y se paró en el lodo. Probablemente hasta los tobillos, y quizás se bañaba cada 3 o 4 meses con un pedazo de piel de oveja envuelta en él. Allí fue cuando los lugares elevados fueron bajados y los lugares bajos fueron elevados. No fue algún gran hombre engreído con cosas grandes adornadas que le seguían. Eso es ser un almidonado. Dios quiere hombres, ¿correcto? Sean humildes. Y hermanos, a mí me gusta eso en estas personas. Como el hombre hizo la declaración hace rato, que estos hombres de negocios como estos, bueno, algunas veces hay excavadores de zanjas que ellos mismos no se darían a conocer en una multitud como esta. Pero estos hombres que tienen los hombres de negocios aquí, la fe y cosas así, eso me muestra humildad, que vienen y confiesan esta bendición de Pentecostés. Y lo que Dios ha hecho por medio de ellos, ellos son grandes hombres en el mundo. Pero si ustedes se fijan, ellos pagan sus propios gastos y van a todas partes del mundo solo para tratar de hacer algo para ayudar a que otros hermanos entren en este grupo. Dejan que la luz brille. 55. Y yo pienso esta mañana que de todas las reuniones que yo he estado, esta ha sido, en mi opinión, yo he tenido gente, los he oído gritar y alabar al Señor, y a mí me gusta eso también, pero yo he visto gente gritar y alabar al Señor y no tiene la suficiente fe para sanar un dolor de muela. ¿Ven? Pero esas son algunas de las bendiciones de Dios. Pero cuando llega al poder de Dios, es cuando ellos se aquietan. Y el Espíritu Santo, observen en las reuniones, cuando viene el discernimiento, todo está quieto, acercándose reverentemente a Dios con consagración y el temor de Dios moviéndose. Y observen la verdadera convicción, cambiar la expresión en los rostros y cosas, como yo la he estado observando esta mañana por todo el edificio.
Para mí, este es el desayuno más grandioso en el que he comido en cualquier parte del grupo de los hombres de negocio, desde que he estado con ellos. Ellos son el único grupo al que yo pertenezco aquí. Yo ni aún pertenezco a ninguna organización, pero esto es a lo único que yo pertenezco. Yo aprecio a este grupo de personas por una sola cosa. Es la cosa por la que yo me estoy parando. Aquí están sentadas las asambleas, la Iglesia de Dios, las cuadrangulares, bautistas, presbiterianas, unitarias, dualitarias, las trinitarias. Yo he de los pozos como Jacob excavó. Yo no pienso que yo lo expreso exactamente correcto o digo las palabras correctas, pero yo lo digo para que ustedes lo entiendan. Él excavó un pozo y los filisteos fueron, mejor dicho, se lo quitaron y él lo llamó malicia. Él excavó otro y él lo llamó contienda. Luego él excavó el siguiente pozo, dijo, hay lugar para todos nosotros. Así que yo pienso que así es como es aquí. Hay lugar para todos nosotros, sí, Señor, en donde nos podemos reunir y sentar en lugares celestiales sin que las barreras denominacionales nos estorben. Sencillamente somos un solo grupo en Cristo. Si yo pudiera ver a todas las grandes iglesias espirituales que están progresando, la real y verdadera vid que está saliendo de Cristo Jesús, solamente los grupos de Pentecostés se puedan reunir y ser hermanos. A mí no me importa tocante a sus organizaciones. Ellos se pueden quedar con ellas si quieren. Eso está bien, pero no terminen eso con un punto final. Saquen una mano y agarren al otro hombre. ¿Ven? Que todos nos reunamos. ¿Ven? Si yo pudiera ver que sucede eso, yo digo esto tan reverentemente como lo puedo decir. Si yo lo pudiera ver suceder esta mañana, yo estaría dispuesto a decir como Simeón de antaño, Señor, despides a tu siervo en paz, de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, y el tiempo tendrá que llegar pronto, hermanos, porque vamos a ser forzados a que nos unamos. Ustedes solo recuerden eso. Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. Volveos al norte. Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 29 de enero del año 1961. Glorioso mensaje que hemos lecturado, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Expectación, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos de América, el día 5 de febrero del año 1961. Iniciamos con mucho gozo la lectura de este glorioso mensaje. Hermana Erika, Dios le bendiga, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, Expectación, del año 610205, párrafo 1.
Muchas gracias, hermano, y estoy muy contento de estar aquí. Que el Señor los bendiga. Pueden sentarse. Ciertamente tengo un gran privilegio en esta mañana de pararme en el púlpito en Tucson, por primera vez en mi vida. Yo estaba pensando mientras venía aquí en esta mañana de cuántas ciudades por todo el mundo que el Señor me ha dado el privilegio de visitar y hablar con las congregaciones. Y esta mañana, siendo mi primera vez aquí en América, de estar en esta hermosa ciudad, desde que he estado aquí, hemos aprendido a amar a su gente y a su atmósfera, su buen clima, las hermosas montañas, los desiertos. Hay algo acerca de ella que me hace anhelar el quedarme aquí. Es tan pacífico. Estábamos en el desierto ayer mirando alrededor y parece que cuando uno estaba allá, que Dios habla. No hay prisa por nada. Ellos no van a ninguna parte. No se entusiasman por nada. Solo están quietos y relajados. Y parece ser que mucho de eso es como su gente que yo encuentro aquí, relajada. No hay prisa. Nosotros no estamos sin prisa para hacer algo. Y ese es un buen lugar para un ministro nervioso, para que él pueda aquietarse. No hay prisa. La vida tiene su tal ajetreo, como nosotros lo llamamos, corriendo de aquí para allá. Y nosotros tenemos que terminar esto en unos cuantos minutos. Y lo otro en cierto periodo de tiempo. Parece que cuando uno viene aquí, bueno, ¿cuál es la prisa? A mí me gusta eso. Párrafo 2. Y ahora, uno puede aprender otra cosa en el desierto que yo pienso que nos pudiera hacer algo de beneficio en fijarnos en todas esas espinas de cactus. Cuando yo, ustedes ven esas espinas, y yo no creo que habría una máquina que pudiera afilar una así de puntiaguda. Mi hijo pudiera decir amén a eso, porque tuvimos que sacárselas a él todo el día de ayer. Y ahora, si ese pequeño cactus estuviera en mi estado, se hubiera desenvuelto y sería una hoja blanda y hermosa, porque lo que es una hoja enrollada y la naturaleza la ha engusada de esa manera. Esa es de la manera que se protege a sí mismo. Sería bueno para nosotros pensar de eso solo por unos momentos. Ahora ponga agua en este desierto y déjela aquí por varios años. Ese cactus saldría con hojas en él. Sería blanda y ese es de esa manera que las iglesias se ponen algunas veces cuando funcionamos sin agua espiritual. Nos enrollamos muy apretados y nos picamos uno al otro, pero ponga el agua en eso, lo ablandará y lo hará flexible. Y yo pienso que para eso es que nosotros tenemos iglesias. Es en donde tenemos agua espiritual que nos mantiene dulces y blandos para que Dios pueda usarnos, y flexibles, no picándonos uno al otro, sino solamente recargándonos blandamente y dulcemente sobre el hombro del otro compañero, y cada uno de nosotros llevando la carga de uno y el otro, y así cumpliendo la ley de Cristo. Párrafo 3. Perdón. Conocí a su pastorcito. Fue la primera vez en mi vida que lo he visto. Es un gran hermanito. Yo estoy agradecido que él tiene esta iglesia maravillosa aquí y esta congregación. Y luego mi buen amigo, uno de mis miembros aquí, el hermano Norman. La hermana Norman los visitaba a ustedes, pero ahora ellos han tomado residencia. Yo pienso para quedarse. Yo no los culpo. Y él me dijo, cuando construía esta iglesia, él dijo, cuando yo clavé el último escalón, el clavo allí, dijo, yo dije, oh Dios, permite que mi amigo, el hermano Branja, camine sobre este escalón algún día para hablar a la congregación. Y él estaba parado allá atrás llorando al respecto hace unos momentos, como Dios había contestado su oración. Y yo estoy muy contento por el privilegio de estar aquí. Ustedes son una gente. Conocí la única cosa que sé cómo llamarlo es hermano Tony. Yo no pudiera pronunciar ese nombre italiano.
y lo conocí, y él es un hombre fino y otro hombre. Creo que ellos lo llaman Otto, algo como eso. Y yo no soy muy bueno para pronunciar nombres. Y estábamos teniendo la conferencia internacional ayer. Estaba ahí un alemán y un italiano y muchos más. Y yo estaba allí con un irlandés. Así que yo dije, esta es una conferencia internacional. Muchos de los hermanos, algunos de ellos habían estado en ultramar y peleando con las naciones y demás, con las diferentes naciones. Pero si todos ustedes pudieran y sentirse como nos sentimos ayer, parados en el desierto, no habría más guerra. Seríamos hermanos. Cristo es la respuesta. Párrafo 4. Mirando sobre este hermoso valle y montañas encumbradas, sentados allá arriba, mirando sobre esta ciudad, y yo pensé, ¿cuántos buscadores de oro en los días pasados han pasado por este terreno y murieron aquí mismo en el desierto buscando una mina de oro? Y esos días están por terminarse, pero le damos gracias a Dios que nosotros hemos encontrado la mina de oro. Si ustedes no la escarban aquí en sus montañas, ustedes la reciben de los cielos y ahora hoy nosotros buscamos ya más. Nosotros no buscamos ya más, pero nosotros sospechamos que Dios cumplirá toda promesa que una vez hizo y verterá sobre nosotros sus abundantes bendiciones. Y Él permanece Dios y su corazón está tan ansioso de darnos lo que nosotros pedimos como lo estamos para pedir. Y más que eso, porque Él amó tanto al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que el que creyera no pereciera, sino tuviera vida eterna. Y si Él nos amó cuanto éramos pecadores, separados de la economía de Dios, cuanto mucho más Él está dispuesto en esta mañana de darnos mucho más abundantemente, más allá de lo que pudiéramos hacer o pensar. Y hemos venido a la ciudad para visitar. Mañana saldremos para California, allá en la parte norte alta y a diferentes partes del mundo. Pero ciertamente es un gran privilegio para mí el pararme aquí en esta mañana, en esta iglesia hermosa de Dios, de las asambleas de Dios. Ellos han sido algunos de mis grandes patrocinadores por todo el mundo. Gente fina pertenece a esta organización. Ministros finos, laicos finos. Yo pienso que todo el pueblo de Dios es fino. Donde quiera que los encuentres son gente fina. Párrafo 5. Y siendo un misionero que he viajado mucho, como 7 veces alrededor del mundo, he encontrado que el Espíritu Santo, usted va como a Tailandia, Japón, África del Sur, allá con los hotentotes y esos lugares allá en que hombres y mujeres vienen a la iglesia sin nada de ropa puesta porque no saben algo mejor. Decenas de millares de ellos acostados juntos. Si usted pudiera hablar su lenguaje y preguntara, ¿cuál es su mano derecha y su izquierda? Ellos no sabrían acerca de lo que usted estaría hablando. Todo lo que ellos saben es matar lo que puedan para comer. Ellos no pueden. Cualquier manera de conseguir algo para comer, para sobrevivir, al igual que un animal lo haría. Pero hay una cosa que los hace como nosotros. Usted parece en una congregación como esa y permita que el Espíritu Santo caiga en ellos. Ellos harán la misma cosa que usted hace cuando usted recibe el Espíritu Santo. Actúan de la misma manera. Eso nos muestra que Dios no hace acepción de personas o de nación. Como Hechos 4 dice, que Pedro dijo que percibía que Dios no tenía acepción de ninguna nación, sino de todos los que le temen. Así que nosotros tenemos algo en común. Ese es Jesucristo. Párrafo 6.
Llamé a mi esposa hace un rato y está cerca de cero allá, y aún las escuelas están cerradas por la nieve, encerradas a causa de la nieve, y las carreteras tan resbalosas. Si alguien es del este, usted debería de estar alegre que usted está aquí en el oeste ahora, porque está muy frío, así que nosotros no pudiéramos tener cosa en común con mi estado y este estado, pero nosotros sí lo tenemos con mi Dios y su Dios, porque es el mismo Dios. Yo vengo esta mañana como para instruir el ministerio que el Señor Jesús me ha permitido llevar alrededor del mundo. Y yo pensé que durante la mañana de la escuela dominical le daría a la gente una oportunidad para que yo pudiera explicarles a ellos, siendo que estamos aquí solo por unas noches, que como ellos pudieran recibir a Cristo para la sanidad de sus cuerpos y las cositas raras, estando aquí por primera vez, algo pudiera parecer un poquito extraño para ustedes. ¿Por qué ellos no lo hacen de esta manera? ¿Por qué ellos no lo hacen de esta otra manera? Yo pudiera explicar eso. Ahora, por lo general, cuando llegamos a una ciudad, cuando ellos están teniendo una reunión grande, bueno, nosotros pedimos la cooperación y la afiliación de todas las iglesias para que se junten, para que Cristo no esté dividido entre nosotros. Él es el mismo Cristo entre todos nosotros. Y tratamos de reunir todas las denominaciones, metodista, bautista, pentecostales, iglesias de Dios, la santidad y todos juntos. Y entonces sentarnos juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, con expectaciones de que Dios derramará su espíritu sobre nosotros y hacerlo mucho más abundante. Y ahora, y entonces, cuando nosotros, para hacer eso, párrafo 7. Yo siempre he hecho esta declaración. Todos saben que yo era un misionero bautista y yo soy un misionero bautista que recibió el Espíritu Santo. Así que basado en eso, yo no creo que Pentecostés es una organización. Yo creo que Pentecostés es una experiencia que cualquiera que quisiera pudiera venir y recibir. Nosotros no podemos trazar un cerco alrededor de él porque no es. Se dispersa más allá de nuestros cercos. ¿Ven ustedes? Así que yo creo que una persona es salva si él es un metodista, bautista, católico o lo que pudiera ser. Si él está confiando solemnemente en Jesucristo por su gracia, pero si él es un católico y creyendo que la iglesia lo salva, entonces él está perdido. Si él es un pentecostal y cree que la iglesia lo salva, él está perdido. Pero no importa lo que él es, a cuál iglesia va, si él solemnemente está dependiendo en la sangre y mérito de Jesucristo, él es salvo. A mí no me interesa en cuál iglesia él esté, porque es por fe que somos salvos y eso es por gracia. Párrafo 8. Yo solía conducir ganado, llevando a donde lo juntábamos allá en Colorado, a lo largo del valle del río Molestoso. La asociación Hereford pastorea ese valle. Yo me supongo que ustedes tienen las mismas leyes aquí y para obtener la marca, la tarjeta, la cámara de comercio y demás. Si usted puede producir una tonelada de heno en sus granjas, bueno, entonces usted puede enviar su ganado allí. La granja producirá una tonelada de heno por vaca para el derecho de pastoreo en el bosque. Ellos tienen una cerca larga con puertas por donde subimos al río Molestoso, la horquilla occidental, la horquilla oriental del río Molestoso. Y muchas veces me senté allí en la mañana del acorralamiento de primavera. Conduciendo el ganado, ponía mi pierna a través del cuerno de la silla y observaba al guardabosque allí parado, observando esas vacas pasar un día sentado allí. Yo pensé, esta es la manera que será en el cielo cuando lleguemos al gran portón. Y me fijé que pasando por allí había como 15 o 16 marcas diferentes de ganado que pasaban por allí. Alguna de ellas es la barra de diamante. Esa es la del señor Grimmer, allá en el rancho. El señor Jeffrey, la pata de pavo. Y diferentes marcas.
El guardabosque no estaba fijándose tanto en las marcas. Él no estaba poniéndole atención a eso, sino que él estaba buscando la etiqueta de la sangre en la oreja. Porque usted no puede poner una vaca en esos pastos a menos que sea un ganado de pura sangre. Y así es como ellos entienden lo que era uno de pura sangre. Tenía que tener la prueba de sangre. Yo pensé, así será exactamente como será en el día del juicio. Él no se fijará qué marca yo llevo, si soy bautista o pentecostal o presbiteriano, sino que él se fijará en la sangre, la etiqueta de sangre. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Nosotros entramos por lo que somos, no quienes somos. Párrafo 9. Ahora, cuando venga al servicio esta noche, ¿Cómo a qué hora empieza el servicio, hermanos? A las 7:45. Entonces, como a las 6:30, me supongo, entre 6 y 6:30 enviaré a alguno de ellos que vengan y repartan las tarjetas de oración a la gente un poquito antes del servicio para que no interfiera al principiar el servicio y permitan que la gente enferma venga aquí enfrente para que yo pueda estar cerca de ellos y entonces habrá tarjetas de oración. El muchacho vendrá y traerá muchas tarjetas y las mezclará todas aquí delante de ustedes. Y luego repartirá a cada uno una tarjeta de oración. ¿Ve? Si ustedes quieren, cada uno que quiere una tarjeta de oración la puede obtener. Por lo tanto, por lo tanto la razón que lo hacemos de esa manera, solíamos enviar en una reunión tantas. Cada pastor que estaba cooperando, nosotros le enviamos 100 tarjetas para su congregación. Bueno, el primero metía a su grupo y allí terminaba. El resto de ellos no entraban porque tal vez estaban allí solo como por 3 noches. Yo no podía meter tanta gente en la línea. Entonces nos dimos cuenta que no funcionaría. Así que entonces escogí a un ministro que fuera conmigo a repartir tarjetas de oración. Y él pertenecía a una organización y cuando él no mostraba un poquito de favor para su propia organización, bueno, entonces eso se ponía un poquito delicado. Así que entonces, generalmente yo llamaba 10 o 15 personas a la plataforma para empezar. Bueno, si ellos no tenían la tarjeta de oración del 1 al 15, bueno, ellos nada más la tiraban en el piso. Ellos no la querían porque no serían llamados. Así que nos dimos cuenta que eso no funcionaría. Luego yo escogí a un niño como uno de estos muchachitos y le decía, sube aquí, hijito. Perdón. O niñita, como la que está sentada en los muslos de la mamá. Yo le preguntaba, ¿sabes contar? Sí, señor. Entonces empieza a contar. Empezábamos 3, 4, 5, 6, hasta que él paraba. Yo empezaba desde allí. Bueno, créalo o no lo crea, todavía tenemos cuerpos humanos. La madre sabía dónde decirle al jovencito que parara para su tarjeta. Así que nos dimos cuenta que eso no funcionaría. Así que entonces luego agarramos a un hombre en la línea de oración una vez, vendiendo tarjetas de oración a la gente para que fueran los primeros en la plataforma. Así que eso no funcionaría. Así que una noche el Señor me reveló dejar a un hombre viniera, perdón. Así que una noche el Señor me reveló dejar que un hombre viniera y repartiera las tarjetas de oración y se parara delante de la audiencia y las mezclara todas. Entonces este pudiera recibir los números 1, ese otro el 35 y aquel el 62 y el siguiente a ese número. Todas estarían mezcladas y entonces eso mostraría que el hombre que estaba repartiendo las tarjetas de oración no era el que las trajo aquí arriba, porque él no sabía, estaban todas mezcladas. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. La lectura. Continuamos. Mensaje expectación, predicada en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de febrero del año 1961.
Voy a continuar en los párrafos 11, dice, sin embargo, entonces cuando yo llegaba a la reunión, bueno, algunas veces yo empezaba en el número 1, algunas veces en el 25 o en el 50, algunas veces yo tomaba a los que estaban sentados en esta banca en mi mente mientras estaba hablando y lo multiplicaba por las que estaban en este lado o de cualquier manera. De esa manera lo deja a la entera soberanía de la congregación. Y entre paréntesis, hay una relación como de 50 a 1 sanado en la audiencia que han sido sanados en la plataforma. El mensaje no es para tratar de sanar a alguien, porque la sanidad es algo que ya ha sido comprada. La salvación ha sido comprada. Usted no fue salvo la semana pasada o el año pasado o hace 5 años. Usted fue salvo cuando Jesús murió por usted en el Calvario. Allí fue su salvación. Y ahora usted solamente la aceptó hace 2 semanas o hace 2 años o lo que fuera. Y así es como fue en la sanidad. Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos, tiempo pasado, sanados. Así que es solamente para hacer a la gente que vea, que se dé cuenta que la presencia de Cristo está cerca. Eso es lo que trae los resultados de miles de personas que han sido sanadas. Párrafo 12. Ahora, antes que nos acerquemos a la palabra, acerquémonos primero al autor en una pequeña oración mientras inclinamos nuestros rostros. Nuestro Padre, nuestro bondadoso Padre Celestial, estamos acercándonos a tu santidad en esta mañana, en el todo suficiente nombre de Jesucristo, tu Hijo, porque hemos sido enseñados por Él en la palabra, que si nosotros pedimos al Padre algo en su nombre, será concedido. No tenemos otro nombre en el que podamos descansar seguros de que Él nos oirá únicamente por ese todo suficiente nombre del Señor Jesús. Nosotros te damos gracias, primero, Padre, por lo que tú ya has hecho por nosotros. Las muchas bendiciones, la gracia multiforme que tú nos has otorgado. También te damos gracias por la gracia que tenemos en esta mañana de pararnos en esta iglesia nueva, que es un memorial edificado aquí en la ciudad, levantada aquí para la gloria de Dios, para que pecadores desobedientes pudieran entrar y ser salvos, para que los enfermos que están más allá del alcance del doctor de la tierra, más allá del alcance del entendimiento de ellos, que todavía pueden venir a los poderes altos, el Todopoderoso, y ser sanados. ¡Oh, cuánto te amamos, Padre! ¡Cuánto te damos gracias por esto! Y somos gente privilegiada. Pensando de los rusos en esta mañana con el gran Spig allá en los cielos, con un hombre sentado dentro de él y escuchar su corazón latir desde allá hasta la tierra. ¡Cuán cerca el tiempo del fin está aquí! Venir sobre la nación y es rendirse o mueren. ¡Oh Dios! Pensar lo que sería si ellos llegaran a tirar esos proyectiles atómicos. La tierra se sacudiría fuera de su órbita y el tiempo no sería más. Pero hemos sido enseñados en la bendita palabra que antes que esto suceda, la iglesia se va al hogar para estar con su Señor. ¡Oh, así como Noé entró en el arca antes que la lluvia cayera, como Lot fue sacado de Sodoma antes que el fuego cayera! Señor, nosotros creemos que la iglesia será sacada de la tierra antes de que la gran destrucción venga. Estamos tan contentos de saber que estamos aproximándonos a ese tiempo. Y Padre, mientras miramos en esta mañana y sabemos que pudiera suceder antes de la noche, esta nación o el mundo pudiera ser explotado en pedazos. Alguna nación pequeña o algún fanático suelta uno de esos proyectiles y todos están apuntados uno al otro. Y allí iría, pero antes que eso suceda, Dios, el rapto, la trompeta sonará y seremos arrebatados en el aire para encontrar a nuestro Señor. ¿Qué tipo de gente deberíamos de ser en esta mañana? Feliz, levantando nuestros rostros mientras vemos a la higuera brotar y las grandes señales de la ciencia diciendo que son 3 minutos para la medianoche. A cualquier hora pudiera suceder. Oh Dios, toca a la iglesia en esta mañana, Señor, con tu poder y con tu sabiduría un multiforme.
Tócalo hoy y permite que tus grandes alas se abran sobre este edificio pequeño hoy y meta a los hijos allí como la gallina hace con sus polluelos y nutre a los enfermos de regreso a la sanidad físicamente y espiritualmente. Concédelo, Señor. Bendice esta iglesia. Bendice al propósito por el cual está parada aquí, la causa que ella representa, al pastor, los ancianos, los diáconos, los síndicos y al laico y todos los forasteros dentro del edificio. No únicamente esta iglesia, sino oramos que tú bendigas a cada iglesia en todo el mundo. Y debido a esta pequeña reunión hoy, permite que empiece un avivamiento a la antigua, que abarque a Arizona de lado a lado. Concédelo, Señor. Humildemente inclinamos nuestros rostros en tu presencia para dar gracias, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Párrafo 14. Ahora, no para predicar, sino solo para establecer un poquito de orden, preparando corazones para el evento de esta noche, para que creamos que nuestro Padre Celestial nos encontrará y después, tal vez en alguna fecha conveniente, Dios mediante, nos gustaría regresar, tal vez con más tiempo para que pudiéramos juntarnos y reunir a los hermanos. Nosotros estamos solamente visitando. Pero me gustaría leer en San Lucas el segundo capítulo y el versículo 25, versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería a la muerte antes que viese al ungido del Señor. Yo voy a usar el tema de expectación. Las expectaciones generalmente están basadas en una fe. Usted tiene que tener fe antes que usted pueda esperar algo. Y ahora, como muchos de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, fe viene por el oír de la palabra. Párrafo 15. Y yo con frecuencia he sido citado esto, de que Dios está obligado a su palabra. Me gustaría leer solo una o dos palabras de ella, porque lo que yo diga fallará, porque yo soy un hombre. Pero su palabra no puede fallar porque es Dios. Que Dios, cuando ha sido llamado a la escena en cualquier ocasión para hacer una decisión, y la primera decisión que Dios hace tiene que ser la misma decisión cada vez. Ahora, allí es en donde usted debe solemnemente buscar su fe, basar su fe, perdón, en así dice el Señor. Usted debe de creer lo que es la palabra de Dios. Y esa es la única esperanza que tenemos. La única esperanza sustancial que tenemos es en la palabra de Dios. Y ahora, Dios siendo infinito, no puede hacer un error. Y Él es perfecto. Por lo tanto, todas sus promesas deben ser perfectas como Él es perfecto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra misma. Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios. Ella es Dios mismo puesto en papel. Porque ningún hombre es mejor que su palabra. Si yo no puedo tomar la palabra de un hombre, yo no puedo tener ningunos tratos con él. Él debe de ser honesto. Él debe ser verdadero. Y especialmente si él profesa ser un cristiano. Párrafo 16. Ahora, eso es tan solo un texto cortito, pero no es cuán largo es. No es la calidad o la cantidad, es la calidad de la palabra. Eso es lo que es la palabra de Dios. Simeón, aquí, de la antigüedad, dijo que se le había prometido por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viera al ungido del Señor. Él tenía el derecho de esperarlo, porque Dios se lo había revelado a él por el Espíritu Santo. Él tenía una razón de revelarlo. Párrafo 17. Ahora, nos dimos cuenta que Abraham, de la antigüedad, cuando él era de 75 años de edad y su esposa de 65, Sara, como Dios habló con él y le reveló que él iba a tener un bebé por Sara, su esposa. Él era estéril y ella era infértil. Y ellos habían estado de esta manera toda su vida. Pero aún así Dios le dijo que él iba a tener un hijo por Sara. Y él le pidió que él se separara debido a esta promesa.
Y así es de la manera que lo tenemos que hacer. Cuando tomamos a Dios en su palabra, tenemos nosotros mismos que separarnos de todas las cosas alrededor que son contrarias a esa palabra. Usted no puede ir a la gente y decir, ¿piensa usted que yo recibí mi sanidad? ¿Piensa usted? No es lo que ellos piensan. Eso no tiene nada que ver en esto. Es lo que usted piensa. Depende que de usted. Así que se lo pidió que se separara. Y él lo hizo así con grandes expectaciones de recibir al hijo. Párrafo 18. Ahora, nos damos cuenta que ese hijo nunca llegó hasta después de 25 años. Pero en lugar de debilitarse, porque nunca ocurrió en el primer mes, él se fortaleció todo el tiempo porque sus expectaciones eran más grandes. Si Sara era un mes más anciana, eso sería un mes más grande en las expectaciones, porque Dios cumple su palabra. Sería más mejor para ella el tener el hijo a la edad de 100 años, que sería a la edad de los 70 años de edad. ¿Ven lo que quiero decir? Era un milagro más grande cada vez, y él nunca se debilitó, sino que se fortaleció todo el tiempo. Ahora, nosotros somos los hijos de Abraham. La Biblia lo dijo. Nosotros, estando muertos en Cristo, participamos de la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Somos herederos de la promesa con Abraham porque a Abraham se lo fue dado la promesa. Y ahora, si somos sus herederos con Abraham, entonces somos los hijos de Abraham. Y la misma fe que Abraham tuvo, nosotros la tenemos. Que cuando Dios hace una promesa, sabemos que va a suceder. No puede hacer algo más. Párrafo 19. ¿Pudieran ustedes imaginarse a Abraham saliendo? Digamos que lo hizo él y Sara. Él era de 75 años y ella de 65. Eso es como 15, 20 años pasado la menopausia. Y ella era su media hermana. Él estaba viviendo con ella desde que ella se había casado con él, probablemente 16 o 17 años de edad. Y sus hijos, y Dios le apareció a él y le dijo que ella iba a tener un bebé. Ahora, Abraham esperó que eso sucediera porque Dios así lo dijo. Yo puedo imaginarme, ¿pudieran ustedes imaginarse a un anciano de 70 años de edad y a una mujer de 60 años ir a ver al doctor para hacer arreglos con el hospital para tener el bebé? ¿Qué le diría la gente a ellos? ¿Qué diría el doctor? El anciano está mal mentalmente. ¿Hay algo mal en ese anciano? Bueno, cada hombre o mujer que toma a Dios por fe y acepta sus promesas es considerado por este mundo como una clase de loco fanático porque las cosas de este mundo son tan necias para Dios. Lo que el hombre llama grande, Dios lo llama necedad. Ahora, pero Abraham lo creyó. Ahora, los primeros 25 días después, ella estando como 15, 20 años pasado la menopausia, ¿cómo te sientes, cariño? No hay ninguna diferencia. Bueno, alabado sea Dios, vamos a tener al bebé de todas maneras. Párrafo 20, por último. Había una expectación. Tal vez Sara había tejido unas botitas y una cobijita. ¿Y por qué? Ella estaba en expectación que algo sucediera. Esa es la razón por la cual sucedió. Pasó años tras año y Abraham se fortaleció más y más, dando gloria a Dios. Y finalmente sucedió, porque él esperaba que sucediera. Después de que ella tenía 90 años de edad, mejor dicho, que él tenía 90, ¿qué piensas al respecto ahora, Abraham? ¿Estás para desistir? No, señor, vamos a tener el bebé de todas maneras. Tenemos la ropa guardada y tenemos todo listo. ¿Por cuánto tiempo lo has tenido? Por 25 años, pero Dios enviará el bebé de todas maneras. Me gusta eso, ¿ven? Es positivo. Dios lo dijo así y eso lo da por terminado. Cuando Dios hace una decisión, Él tiene que hacerla eterna. Ahora, yo puedo hacer una decisión y 5 minutos después tengo que regresar y hacer otra porque yo estaba equivocado en aquello. Ustedes pueden también porque somos infinitos. Pero Dios, siendo infinito, no puede hacer un error. Él es el Dios infalible, omnipotente, omnipresente e infinito. ¡Amén! Cuando Él hace su decisión, queda establecida para siempre. Él no puede retroceder y decir, yo estaba errado. Él no puede hacerlo. ¡Amén! Mis amados hermanos y hermanas,
Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Expectación, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 5 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Expectación. Párrafo 21. Y si Dios hizo una decisión en el principio que en fe, si nosotros creemos su palabra, Él hará que cada promesa venga a suceder. Entonces Dios todavía es el Dios infinito para sus promesas. No puede fallar. Tiene que ser de esa manera. Es positivo. Usted tiene que llegar a esa posición, y si usted toma su palabra, creerla. Ahora, si él hubiera dicho, bueno, como las iglesias dicen que no, algunos ministros dicen que los días de los milagros han pasado, Dios no sana a los enfermos ya más. Si Dios fue llamado a la escena para un hombre enfermo y lo sanó en base a su fe, si otro hombre enfermo viene a él, él tiene que hacer la misma cosa. O él actuó mal cuando él sanó al primer hombre. Si él da a uno el Espíritu Santo que le obedeció en la Biblia, exactamente como él prometió allí en Hechos, él dijo, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para aquellos que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si un hombre llena esos requerimientos, Dios está obligado por su palabra a llenarlo con el Espíritu Santo. Porque si él no lo hizo, entonces él cometió un error. Y si Dios cometió un error, él es un hombre y no Dios. Entonces él es finito, así como nosotros somos. Así que, ¿ven ustedes? Como hijos de Abraham, tomamos la promesa de Dios y nos agarramos de ella. No importa lo que suceda, nos agarramos de allí sin titubear, porque Dios lo dijo así y eso lo da por terminado. Amén. 22. Ahora, usted no puede fanfarronearlo, usted tiene que tenerlo. Usted no puede nada más fanfarronearlo. Eso no fanfarroneará. Satanás no es un... Él sabe si usted está fanfarroneando o no. Pero cuando usted no está fanfarroneando, él también lo sabe. Cuando algo se ancla en lo profundo de su corazón, que usted sabe que es así, entonces algo va a suceder. Abraham creyó eso. Él creyó a Dios. Él tomó a Dios en su palabra. Y bajo expectaciones, él esperó 25 años con esa expectación haciéndose más grande y más grande. Y finalmente el bebé nació porque él estaba esperándolo. Él mismo se separó. Y si ustedes se fijan por lo que él esperó, Dios le dijo que se separara de toda su parentela y Dios nunca más los bendijo hasta que él le obedeció completamente. Mientras que su padre estaba con él, bueno, el anciano causaba problemas. Y luego él se metió con Lot, y entonces Lot causó problemas. Y todo, hasta que él mismo se separó y se apartó de toda incredulidad. Se la sacudió. Entonces Dios descendió y habló con él, y algo sucedió. Y cuando nosotros nos deshagamos de todos los espíritus de incredulidad y solamente tomemos a Dios en su palabra, a mí no me interesa lo que fulano y sulano o fulano y mengano dijo. Dios ha hecho la promesa. Yo me paro allí mismo. Entonces Dios responderá. Amén. Pero recuerde, Él lo bendijo y Él lo guardó y demás, o lo sustentó. Y lo guió de lugar a lugar, pero él nunca lo bendijo completamente y le dio la promesa hasta que él mismo se separó completamente de toda cosita del mundo. Permitió a su sobrino ir a Sodoma si él quería y el resto de ellos,
fulano y zulano, su padre murió y entonces Dios le dijo, levántate y mira a la tierra. Yo te la doy toda a ti. Mira al este, al norte, al oeste y al sur. Yo pienso que esta es la manera. Si una iglesia, un pueblo, alguna vez llega a un lugar en donde ellos mismos completamente se separan de las cosas del mundo, entonces ustedes pueden mirar cada promesa en la Biblia. Todas son de ustedes. Amén. Es como una gran galería. Por un espíritu somos bautizados en una galería. Alguna gente solo entra en la galería por el Espíritu Santo para decir, bueno, gracias al Señor yo entré, gracias al Señor estoy aquí. Eso no es para mí. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Levántate y mira a lo largo de la tierra. Toda te pertenece a ti. Esa es la manera. Cuando yo vine a Cristo, yo quise mirar alrededor. No solamente saber que Él me salvó, sino ¿qué más tengo yo allí adentro? Si alguien me da una galería grande y yo entro en ella, me gustaría examinar la cosa, ver lo que yo tengo. Eso es el problema con los cristianos hoy. Ellos fallan en examinar las promesas de Dios y ver que ellas son para el que quiera que venga. Si está un poquito alto, yo consigo una escalera y me subo en ella. Miro en los estantes y veo lo que a mí me pertenece. 24. Ustedes cristianos algunas veces no examinan y se dan cuenta qué les pertenece a ustedes. La sanidad es de ustedes. La salvación es de ustedes. El gozo es de ustedes. La paz, cada promesa en la Biblia es de ustedes. Cuando un hombre es lleno con el Espíritu Santo, Dios le da a él una chequera con el nombre de Jesús escrito en la parte de abajo de ella. Envíelo. No tenga temor de escribirlo. Envíelo. Y él enviará sus bendiciones abundantes sobre usted de lo que él prometió. Moisés había perdido las esperanzas. Él estaba ya en la parte de atrás del desierto, pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro. Cuando una mañana, en la parte de atrás del desierto, él vio una zarza ardiendo. Él entró en la presencia de esta zarza. Aunque Moisés era un teólogo, porque él estaba entrenado en la sabiduría y todas las enseñanzas de los egipcios, habiéndosele dicho por su madre que él fue llamado por un propósito. Y toda su experiencia teológica llegó a ser nada para él. Yo no estoy menospreciando las experiencias teológicas, pero yo estoy diciendo que nunca tomarán el lugar de una experiencia que usted tiene cuando usted encuentra a Dios. Algo sucede. Él llega a ser una nueva criatura. Algunas veces lo hace a usted hacer cosas raras para el mundo. Yo pudiera imaginarme a Moisés a la mañana siguiente con Séfora sentada en la mula con el pequeño Gersón sobre su cadera, yendo para conquistar a Egipto y una vara en su mano como bastón para caminar, las barbas volándole a uno y al otro lado. ¿Y a dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a conquistarlo. La invasión de un solo hombre. Es como un hombre yendo a Rusia a conquistarla. Un hombre anciano de 100 años de edad, su esposa sentada en una mula con el bebé, yendo allá a conquistar. Pero lo cierto es que lo hizo, porque Dios hizo la promesa y Moisés estaba esperando que Dios cumpliera su promesa. Amén. 26. Él mató a los egipcios. Él salió allá una vez y mató a uno fuera de la voluntad de Dios, y eso fue una mancha en sus manos. Regresó la siguiente vez y mató a toda la nación. Eso fue una gloria en sus manos, porque una vez Moisés lo hizo y la siguiente vez Dios lo hizo. Amén. Eso hace la diferencia. Él estaba esperando que Dios lo liberara, porque yo he oído su clamor. Yo he visto sus aflicciones y yo, por nombre personal, he descendido para liberarlos
y yo te estoy enviando a ti, Moisés, en mi lugar. Eso lo hizo. Él ha visto su sufrimiento. Él ha visto al doctor decir, yo no puedo hacer nada más al respecto. Él ha descendido en la forma del Espíritu Santo para tomar control. Si usted solamente le permite hacerlo, esté esperando que Él lo haga, sabiendo que Él lo prometió. Agárrese de su palabra. Él dijo que Él lo haría. Por lo tanto, esté esperándolo. Amén. Párrafo 27. Simeón, un hombre de gran reputación. Simeón era un anciano sabio y él tenía una gran reputación entre la gente. Si ustedes alguna vez han leído su historia. Y él era un hombre honorable. Y pudieran ustedes imaginarse a un anciano allí como casi de 80 y algo de años de edad, diciendo por donde quiera. Bueno, ustedes saben, yo no voy a morir hasta que yo vea al ungido del Señor. Me puedo imaginar a alguno de los rabinos diciendo, bueno, ustedes saben, yo no voy a morir hasta que yo vea al ungido del Señor. Me puedo imaginar a algunos de los rabinos diciendo, ¿saben qué? El pobre anciano es de dar lástima. El anciano está un poquito fuera de sí. Nosotros hemos estado esperando al Mesías por 400 años. Desde el Edén, nuestro pueblo esperó al Mesías. Y aquí estamos en la cautividad romana. Todo se ha cerrado. Toda la evidencia de que estas cosas van a suceder lo excluye de nosotros. Nosotros estamos en esclavitud. Nosotros ni siquiera somos una nación ya más. Estamos desunidos de la manera que estamos bajo el gobierno romano. Y aquí este anciano con un pie en la tumba y con el otro casi en ella. Y todavía él dice que él va a ver al ungido del Señor. Ellos pudieran decir, ¡qué cosa! Eso nunca sucederá. Pero Simeón sabía que iba a suceder. Me puedo imaginar algunos de los rabinos jóvenes diciendo, bueno, dejen en paz al anciano. Él no hace daño. Él no lastimará a nadie. Pero él anda aquí alrededor testificando a todos que él va a hacer esto y va a hacer eso. Y que él va a vivir para ver la venida del Mesías. Y así de esa manera. Bueno, Simeón, ¿cuál es tu razón? ¿Por qué dices tal cosa como esa? ¿Qué te hace decir cuando David lo esperaba, cuando Elías lo esperaba y los profetas de antaño? Y nosotros lo hemos estado esperando en cada edad. Y ahora los días de los milagros han pasado y todo está oscuro. Hace 400 años que tuvimos un profeta, Malaquías, y tú estás aquí, tú estás diciendo que tú no vas a morir hasta que veas al Mesías. ¿Cómo sabes tú que va a ser verdad? Porque me fue revelado por el Espíritu Santo. Amén. Allí está el fundamento de él. Eso debe de ser su fundamento. Eso debe de ser mi fundamento. Cuando el Espíritu Santo lo revela a nosotros y es de acuerdo a la palabra, no hay nada que lo va a detener cuando es revelado a ustedes por el Espíritu Santo. Y ustedes miran aquí y es una promesa en la palabra. Ahora, sanidad divina es una promesa en la palabra. Ahora, si el Espíritu Santo se lo revela a ustedes, que Él ha muerto para sanarlos de la misma manera que los salvó, entonces vengan con expectaciones de recibirla. Y Dios seguramente verá que ustedes la reciban. Ahora, ustedes pudieran, el doctor pudiera decir, ahora bien, déjenlo en paz. No los dañará, creo yo. Van a morir de todas maneras. Pero solo recuerden ustedes, si Dios hizo la promesa, ustedes quédense con ella, no importa cuáles sean las circunstancias. Si ustedes dicen, bueno, yo tengo cáncer, yo tengo tuberculosis, eso no tiene nada que ver con eso. Si Dios se lo ha revelado, Dios cumple su promesa. Eso es todo. Amén. Párrafo 30.
Con frecuencia pienso de Jonás, pensando de síntomas. La gente mira sus síntomas. Jonás tenía un caso verdadero de síntomas. Él estaba en el vientre de la ballena con sus manos y pies atados, y estaba en el fondo del vientre de la ballena con todo el vómito. Y en el fondo del mar, en un mar tempestuoso. Ahora, él tenía algunos síntomas. Si él miraba para este lado, era vientre de ballena. Pero ese lado, para ese lado, era vientre de ballena. A donde quiera que él miraba, era vientre de ballena. Ahora, no hay nadie aquí en esa condición tan mala, estoy seguro. Pero ¿saben ustedes qué dijo él? Él dijo, son vanidades ilusorias, yo no las creeré. ¿Qué dijo él? Una vez más, miraré hacia tu santo templo. Amén. Porque él sabía que cuando ese templo fue dedicado, el día que Salomón dedicó el templo, él oró y dijo, Señor, si tu pueblo está en dificultades en cualquier parte y miraré hacia este templo santo, escucha entonces desde el cielo. Y él sabía que Dios escuchó la oración de ese hombre. ¿Y saben ustedes lo que hizo Dios? Lo mantuvo vivo allí por 3 días y noches. Lo llevó a Nínive. Probablemente le tomó tanto así al pez para nadar por el agua, para llevarlo allá. Pero él estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Él estaba esperando que Dios hiciera algo, porque él había llenado los requisitos. Dios había hecho la promesa. Y él la creyó. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, expectación. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 5 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el mensaje expectación. Párrafo 31. ¿Y si Jonás, bajo esas circunstancias, podía hacer obrar un milagro como ese de parte de Dios? Porque era de acuerdo a la palabra, era de acuerdo a su fe. Y si él podía hacer eso bajo esa circunstancia, ¿cuánto mucho más podemos ser sanados en esta mañana cuando no miramos a un templo hecho de manos? Salomón finalmente apostató. Sus esposas la apartaron de Dios. Pero nosotros miramos hacia la diestra de Dios en donde se sienta Jesús con su propia sangre, para siempre vivo, para hacer intersecciones sobre nuestra confesión. ¿Cuánto mucho más podemos llamar a cualquier clase de enfermedad una vanidad ilusoria? Yo no la creo. Él fue herido por nuestras transgresiones, él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestras paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, Satanás, sigue tu camino, sal de aquí, ¿ven? Yo creo a Dios, yo estoy esperando que suceda. Allí lo tiene. Si no sucede en estos momentos, sucederá después de un rato. Si no sucede hoy, sucederá mañana. Si no sucede mañana, será la siguiente semana. Lo que sea, va a suceder de todas maneras. Dios así lo dijo. Allí lo tienen ustedes ahora. Ustedes están llegando a un nivel en donde tienen fe. Estén esperándolo. Lo que Dios dijo que él haría, Dios lo hará. Él no puede mentir. 32. Así que Simeón, de una gran reputación. No hay ninguna diferencia respecto a reputación. Eso es lo que muchos están entrando a nuestras iglesias, aún a las iglesias pentecostales. Muchas modas, cosas como nosotros tenemos grandes reputaciones. Ustedes saben, en la sociedad y cosas. Lo que necesitamos es una religión chapada a la antigua, profundamente sincera, clara como el cielo. Una religión que mate al pecado. Lo que necesitamos es una escopeta de doble cañón. Algo que predique el evangelio sin compromiso y dejar a las astillas que caigan en donde ellas quieran caer y seguir cortándolas.
Nosotros necesitamos hombres de Dios que se paren con poder, que pongan a la iglesia otra vez en el lugar en donde debería estar. Algo está mal, nos damos cuenta de eso, todos lo sabemos, estamos conscientes de eso. Nuestras iglesias están cayéndose, haciéndose débiles. Lo que necesitamos no es una nueva organización para que se levante. Lo que necesitamos no es otra lluvia tardía. Lo que necesitamos es regresar a la fe en la palabra de Dios y la Biblia de Dios. Regresar a la iglesia a una experiencia sacudidora del alma. Eso es lo que necesitamos. Una limpieza, una enderezada en todas nuestras iglesias y nuestras organizaciones. Dejen de trazar esas líneas de divisorías. Solo esto y eso. 33. Una cierta organización el otro día, porque yo dejé a otro ministro sentarse en la plataforma que no pertenecía a la organización de ellos. Él dijo, nosotros hemos trazado una línea. Te hemos dejado fuera de ella, hermano Branja, afuera de nuestro círculo. Yo dije, yo estoy trazando otra tan grande para meterlos otra vez. Yo dije, así que ustedes no pueden empujarme para afuera. Correcto. Yo trazaré una línea por encima de la de ustedes y los meteré de regreso otra vez. ¿Ve? Eso es para... Nosotros somos hermanos, no estamos divididos. Todos somos un cuerpo. Correcto. Nosotros somos cristianos, nacidos de su espíritu, lavados en su sangre. Somos cristianos. Deberíamos actuar como cristianos. Deberíamos comportarnos como cristianos. Hombres y mujeres, permítanme decirles que eso es una cosa que la iglesia está careciendo hoy día. Es comportándose ella como cristiano. Vamos y actuamos como moscas muertas. Es terrible, sin fe, no lo suficiente. Como si fuera tinta para poner un punto en una I. Definitivamente hemos perdido algo. Lo que deberíamos de hacer es tener nuestros hombros erguidos. 34. Años atrás solían vender esclavos en los mercados de esclavos aquí en el sur, especialmente allá en Georgia y demás. Y ellos iban a ultramar a África y los Boers traían los esclavos, los llevaban allá en Jamaica y los transportaban a Florida y los vendían. Vidas humanas, eso estaba mal. Dios hizo al hombre y el hombre hizo esclavos. Ninguna persona es para ser esclavo. Nosotros somos libres en Cristo. Nosotros no somos esclavos de ninguna nación. No somos esclavos de ninguna organización. Nosotros somos hombres y mujeres de Dios. Extendamos nuestros brazos a todos hermanos caídos. No importa en dónde él esté, hay cabida para todos nosotros. Así que cuando lleguemos a un punto... Iban de un lado a otro a comprar a estos esclavos en las diferentes plantaciones. Les ponían etiquetas de venta, al igual que un automóvil usado o un automóvil en algún lote. Así que salían de un lado a otro y compraban estos esclavos. Yo leí de Abraham Lincoln, un gran sureño. Él se bajó de un barco allí en Nueva Orleans y los vio en un hoyo para esclavos allí sustentando a un hombre de gran tamaño, un negro fuerte de gran tamaño y su pobrecita esposa parada allí con dos bebés llorando porque ellos lo iban a vender a él para cruzarlo con mujeres más grandes y saludables, para ser esclavos más grandes. Abraham Lincoln alzó su puño de esta manera y dijo, eso está mal, algún día la golpearé, duro, aunque me cueste mi vida, y la perdió, pero la golpeó también, él lo rompió. 35. Permite decirles, hermanos, la incredulidad es del diablo. Permítanme golpearla, Señor. A mí no me interesa si me cuesta mi vida. Permíteme romper esa cosa que está por toda la iglesia, esas fronteras y demás. Para que veamos que por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo y somos cristianos. Nosotros somos hermanos, no importa si un hombre pertenece a la iglesia de Dios y yo pertenezco a la asamblea y este es un bautista o presbiteriano. Nosotros somos hermanos,
lo que somos, somos hermanos en Cristo. Rompámoslas, derrumbemos estas fronteras. Nosotros podemos extender nuestros brazos a todo hermano. Aquí hace algún tiempo, ellos decían, hermano Branham, si usted tan solo se uniera a nuestra organización, yo dije, no, yo estoy con su organización, pero les voy a decir lo que voy a hacer. Yo voy a extender mis brazos a ambos lados para todos. Eso es todo, no, eso es todo. Todos nosotros somos uno en Cristo. 36. Un día este comprador de esclavos llegó a una plantación. Él dijo, ¿cuántos esclavos tienes? Él dijo, más de 100. Dijo, me gustaría mirarlos. Muy bien. Todos estaban, ellos estaban trabajando y estaban entristecidos. Y habían llegado a un punto en donde ellos sabían que nunca regresarían a su tierra natal otra vez. Y nunca verían a papá y a mamá. Y nunca verían a los hijos ya más y demás. Y ellos estaban muy melancólicos y recibían azotes y azotes para hacerlos trabajar, para hacerlos mover y trabajar, para lo que ellos tenían que hacer. Un día cuando ese comprador de esclavo vino, él se fijó como él estaba azotando a esos esclavos, haciéndolos trabajar a todos excepto a un joven. Ellos no tenían que azotarlo. Con los hombros erguidos, el rostro levantado, siempre estaba listo, cualquier momento. Y el comprador de esclavos dijo, me gustaría comprar a ese muchacho. Oh, dijo el propietario, él no está de venta, no puede venderlo. Bueno, dijo él, he notado que tú no tienes que corregirlo. Dijo, no. Dijo, ¿por qué es eso? Dijo, ¿es el jefe sobre todos ellos? Dijo, no, él es un esclavo. Dijo, tal vez lo alimentas diferente que los otros esclavos. Dijo, no, todos ellos comen juntos en la galera. Es solo un esclavo. Bueno, dijo, ¿qué es lo que hace a él tan diferente del resto de ellos? Él dijo, yo me preguntaba también, hasta que me di cuenta un día que allá en su tierra natal, de donde él viene, África, su padre es el rey de la tribu. Y aunque él es un extranjero, él sabe, sin embargo, que él es un hijo de un rey y él mismo se comporta como tal. Oh Dios, nosotros somos los hijos y las hijas de Dios, el hijo del rey del cielo. ¿Cómo deberíamos entonces de comportarnos? ¿Debiluchos, cobardes? No, señor. Mi padre es rico con mansiones y tierras. Él tiene las riquezas del mundo en sus manos, de rubíes y diamantes y plata y oro. Sus cofres están llenos. Él tiene riquezas incalculables, porque somos hijos del rey. Comportémonos. 37. Mujeres, no sean como el mundo, no se vistan como el mundo, no sean estas cosas modernas. Y todas estas cosas que ellos están haciendo, apártese de eso. Usted es una hija de rey. Caballeros, ustedes, hermanos, ustedes no tienen que ser pisoteados y arrinconados. Ustedes son hijos del rey. Sí, párese, saque su pecho, hágale frente. Seguramente es. Estamos esperando que Dios haga algo por nosotros. Él no puede hacer algo por nosotros cuando estamos todos desanimados, como algo medio muerto. Él quiere una iglesia viva. Él quiere que los miembros allí adentro sean piedras vivas edificados en una casa de fe. Créalo, acéptelo, tomando su palabra. Ahora usted dice, bueno, yo tengo una gran reputación, hermano Branham. Yo soy un hombre de negocio. Yo juego baraja en mi sociedad. A mí no me interesa lo que usted tenga, hermano. No hay nada, no hay sociedad más grande que el mundo que la sociedad de Jesucristo. Y usted nunca se unirá a ella. Usted dice, bueno, yo soy un miembro de una iglesia. Solamente hay una iglesia, solamente hay un camino, una puerta, y esa es Jesucristo. El que entra de alguna otra manera es como un ladrón y un robador. Y por un espíritu todos somos bautizados en ese cuerpo. Correcto. Y somos hermanos. Sí, señor. Y nosotros somos hijos e hijas del rey. Nosotros nos deberíamos de comportarnos bien. Nuestras reputaciones son de nada en la tierra.
pero es en el cielo en donde queremos que nuestra posición esté delante de Dios. 38. Ahora nos damos cuenta. Llevemos a Simeón más adelante. Veo que tengo como 5 minutos más. Llevémoslos un poquito más adelante. Nos damos cuenta que Simeón tenía una razón buena por lo que estaba haciendo, porque el Espíritu Santo se lo había revelado a él, que no iba a ver la muerte. No importa que cuán anciano él estaba o algo al respecto, cuántos otros habían fallado tratando de verlo a él, pero él mismo como un individuo iba a ver el ungido del Señor. Oh, hermano, hermana, si usted pudiera recibir el Espíritu Santo para que se lo revelara a usted en estos momentos, yo soy el que va a ser sanado, ¿sí? Sí, Señor. Yo no sé lo que el resto de ellos van a hacer, pero va a ser mi momento. Esta es la hora de mi sanidad. Este es el momento en que voy a recibir el Espíritu Santo. Dios me lo ha revelado a mí. Yo lo voy a recibir. Diferente. Algo sucederá. 39. Como un abismo llamando a otro abismo, a la voz de tus canales, dijo David. En otras palabras, si hay un abismo aquí adentro llamando, tiene que haber un abismo allá afuera para responder a ese llamado. En otras palabras, ¿cuántos creen que les gustaría tener una caminata más cerca con Dios? Levante sus manos. Muy bien. ¿Cuántos creen que Dios es un sanador? Levante sus manos. Seguro. Bueno, ahora, si ustedes tienen algo de adentro diciéndoles a ustedes eso, tiene que haber algo allá afuera para responder a ese anhelo. Por ejemplo, como esto. Antes que hubiera una aleta en la espalda de un pez, tenía que haber primero agua para que él nadara, o él no hubiera tenido una aleta. Antes que hubiera un árbol para crecer en la tierra, tenía que haber primero una tierra. O no hubiera habido un árbol para crecer en ella. Aquí hace un tiempo estaba pensando, yo cité esto recientemente, que un niño en nuestra ciudad, él estaba, se comía todos los borradores de sus lápices en las escuelas. Y el maestro le escribió a su madre, y su madre un día lo encontró fuera en el porche de atrás, comiéndose el pedal de una bicicleta. Así que era hule. Y así que ellos lo llevaron al laboratorio a examinar al pequeñito para saber qué estaba mal. Y el doctor encontró que su cuerpecito necesitaba azufre. Ahora, usted encuentra azufre en el hule. Ahora, fíjese, mientras había un deseo allí adentro por azufre, tenía que haber primero azufre. Oh, hermano, ¿ven? ¿Ven lo que quiero decir? Tiene que haber azufre primero allí afuera, antes que haya un deseo aquí adentro. ¿Lo ven? Párrafo 40. Esa es la razón que hay más de Dios para usted. Esa es la razón que hay sanidad divina para usted, porque usted la está buscando. Esa es la razón que hubo un Dios quien Abraham estaba buscando, cuyo constructor y hacedor era Dios. Él estaba esperándolo, porque Dios había hecho la promesa. ¿Lo ven ustedes? Aquí, antes que pueda haber una creación, tiene que haber un creador para crear la creación. Y mientras usted siente que usted está creyendo en sanidad divina, hay una fuente abierta en alguna parte. Mientras usted esté creyendo que hay un Dios que lo llenará a usted con el Espíritu Santo, hay una fuente abierta en alguna parte o usted nunca lo desearía. Otros, muchos otros no lo desean, ¿ven? Porque no es revelado a ellos, pero es revelado a usted. ¿Por qué? ¿Por quién? Me siento muy religioso ahorita. ¿Ven? ¿Qué es? Es que es revelado a usted por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que se lo reveló a Simeón. Y mientras él lo ha revelado, hay una fuente abierta en alguna parte. Oh, si tan solo lo pudiéramos ver. La fuente está abierta en alguna parte porque es revelado a usted por el Espíritu Santo. Dios es un sanador. ¿En dónde está esa fuente? Dios llena con el Espíritu Santo. ¿En dónde está esa fuente? ¿Ven? Hay una fuente ahora y usted no tendría ese deseo en su corazón.
Así que eso hace que usted pierda todos sus pensamientos de todo lo demás, porque eso anula todo. Le llena lo más profundo de su ser al creer en ello. Ahora, no hay dos Espíritus Santos. Hay solamente un Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que se lo reveló a Simeón, se lo ha revelado a usted. Revelado por el Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Expectación, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de febrero del año 1961. Párrafos 41 dice: Hay una fuente llena con sangre que sale de las venas de Manuel. Los pecadores se sumergen en el torrente y pierden todas sus manchas de culpabilidad. Eso es para cada pecador. Pedro dijo, allí en el día de Pentecostés, dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa, oh hermano, ¿cómo puede usted tomarla y ponerla en alguna cosa histórica? La promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para aquellos que están lejos aún, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lleno de las bendiciones pentecostales, del poder de Dios tratando de llevarse a su iglesia. Él no falla, Él no mengua. Él está tan resplandeciente y refrescante hoy día como siempre lo ha estado y siempre lo estará. Él es eterno. ¡Oh, sí! Párrafo 42. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. David Duplessis una vez dijo acerca de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Todos ustedes creen eso? ¿Qué? ¿No? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, el problema de esto es la iglesia hoy día. Y dijo, nosotros tenemos muchos nietos. Pero Dios no tiene nietos. 43. Ahora, ustedes metodistas, pongan atención por un momento. Yo quiero decirles algo. Si todavía tuviéramos hijos e hijas de Dios, metodistas, sería bueno. Si tenemos hijos e hijas de Dios, bautistas, está bien. Luteranos, nazarenos, peregrinos de la santidad o pentecostales. Pero como el resto de ellos hicieron así, nosotros los pentecostales estamos tomando a nuestros hijos y los estamos metiendo en la iglesia. Porque nosotros estamos allí haciendo los miembros de la iglesia pentecostal. Esos son nietos. Dios no tiene nietos. Esos mismos hijos e hijas deben de pagar el mismo precio que nosotros pagamos y recibir el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. No hay nietos. Dios no los recibe de esa manera. Son hijos e hijas. No hay nietos. Dios no tiene ni uno. No hay tal cosa con Dios. Bueno, ustedes dicen, yo pertenezco a la iglesia metodista. Mi madre pertenece, sí. Eso es un nieto. Dios no tiene. Usted es un nieto para la iglesia metodista. Usted es un nieto para la iglesia pentecostal, pero Dios no tiene ningún nieto. Cada hombre y mujer tiene que nacer otra vez individualmente, hijos e hijas de Dios. Eso es lo que los hace a ellos llenos del Espíritu y llenos de vida. 44. El tiempo de la primavera viene. Después de un tiempo, todos los pajaritos aquí se paran en la copa de los cactus y arbustos allá. Se hacen un nido. Y una madre pájara puede hacerse un nidito bonito y hacerlo tan confortable para sus bebés. Poner un nido lleno de huevos. Y ella puede sentarse en esos huevos y ser tan fiel y voltearlo solo un poco y tener tanta hambre y que ella misma se prive de alimento a tal grado que esté tan débil que no puede volar del nido. Si esa madre pájara no ha estado con el compañero, esos huevos nunca empollarán. Correcto, ellos no son fecundos. La corriente de sangre viene del sexo masculino, la hemoglobina. Eso es verdad. La mujer únicamente produce el óvulo, la hembra, pero del macho es de donde la fecundidad viene. Ese es el problema con las iglesias hoy día. Nuestro pueblo pentecostal, no diciendo nada contra esta iglesia extraordinaria y su pastor extraordinario, lo conocí y yo sé lo que él cree. Pero hoy día obtenemos iglesias más grandes que nunca hemos tenido y nuestra fe se está disminuyendo. ¿Cuál es el problema? Ven, estamos metiendo miembros nietos.
Lo que necesitamos, hermano, no es a pájaro. Como dije, ella pudiera sentarse allí en ese nido hasta que ella esté tan débil que no pudiera volar de él. Pero si ella no ha estado con el compañero, ¿qué harán esos huevos? Se quedarán allí y se pudrirán. Ustedes saben eso por sus gallinas. Ellos se quedan allí y se pudren. Párrafo 45. Solamente hay una cosa por hacer, hermano. Limpia el nido. Correcto. Eso es lo que nuestros movimientos pentecostales necesitan hoy. Es un tiempo de limpiamiento del nido. Sacar los huevos podridos del nido, metiendo miembros y haciéndolos diáconos y demás, y palmeándolos en la espalda por ellos, dan un poquito más allá, más a la iglesia. No saben más de Dios que un hotentote sabe de un caballero egipcio. Correcto. Lo que necesitamos es una experiencia de nacer de nuevo, regresando al bautismo del Espíritu Santo con la verdadera y genuina fe pentecostal de Dios en la iglesia, ejercitada en nuestra iglesia. Eso lo lleva a donde uno es guiado por el Espíritu Santo. Cuando la palabra habla, usted dice amén a ella y la cree. Párrafo 46. Simeón, movido por el Espíritu Santo, y allí él tenía la promesa. Ahora, para terminar, yo pudiera decir esto. Digamos que viene una sazón, las noticias no se dispersaban entonces como ahora. Mire a la pequeña María. Ella estaba esperando también una virgen. Ella nunca conoció a un hombre, pero el Espíritu Santo la encontró y dijo, ese santo ser que te nacerá, será del Espíritu Santo. Dios va a ser padre de este hijo. Bueno, ella esperaba que Dios cumpliera su palabra. Ella no anduvo diciendo, mira, espera, veré hasta que sienta vida, luego iré a testificar. No, no, no es lo que usted sienta. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Usted créalo. Amén. Alguien dice, bueno, yo no siento ninguna diferencia. Eso no tiene nada que ver con eso. No está hablando acerca de su mano exterior y de su cuerpo exterior. Él está hablando acerca de su interior, que lo cree. Eso controla todo lo demás. Dijo, ¿lo creíste? María, tan pronto como el ángel le dijo, ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase a mí conforme a tu palabra. Ella salió rápidamente a las montañas de Judea testificando. Fue y le dijo a Elizabeth, su prima, que ella iba a tener un bebé sin conocer a ningún hombre. Pues Elizabeth estaba asombrada. Dijo, y el pequeño Juan, ustedes saben, él ya tenía 6 meses formado en la matriz de su madre sin vida. 47. El gran ángel le apareció a Zacarías y él dudó la palabra de Dios. Él dijo, estarás mudo hasta el tiempo que el bebé nazca. Usted sabe, Dios puede de estas piedras levantar hijos de Abraham. Si usted no quiere aceptarlo, alguien más lo hará. Y él dijo, cuando él se dio cuenta, ella dio la salutación. Ella dijo, oh, el Espíritu Santo vendrá sobre mí y yo voy a concebir. Y este santo ser será llamado el Hijo de Dios y yo lo llamaré Jesús. Ahora, el pequeño Juan tenía 6 meses sin moverse. Cualquiera sabe que eso no es normal, de 3 a 4 meses a lo mucho. Y luego aquí son 6 meses y él no se había movido. Pero tan pronto como ella escuchó la salutación de María en su oído, otra esperando, ambas. Y cuando María dijo, nombró el nombre del Señor Jesús, era la primera vez que ese nombre había sido hablado por labios humanos. Un pequeño bebé muerto en el vientre de su madre brincó de gozo. Y Juan recibió el Espíritu Santo en el vientre de su madre y empezó a saltar de gozo. Y si la primera vez que el nombre de Jesucristo fue hablado por labios humanos hizo a un bebé muerto saltar de gozo en el vientre de su madre, ¿qué debería hacer en una iglesia nacida otra vez para recibir fe por el poder? Por poder, perdón. No estoy excitado. Yo sé que dónde estoy. Pero es que me siento bien algunas veces cuando empiezo a hablar acerca de esas cosas. Ven, correcto, porque es la verdad. Ese nombre de Jesucristo tiene vida y cuando se habla con poder y fe, no hay nada que se parará en su presencia. Eso es exactamente lo correcto. Oh, seguro, hijos e hijas de Dios. Párrafo 48. Ahora, digamos que Simeón estaba sentado en su estudio. Tal vez el lunes por la mañana, todos los sacerdotes están en sus trabajos.
Y habían como 2,5 millones de judíos en Palestina en ese tiempo, así que muchos bebés habían nacido por la noche. En el octavo día de los varones tenían que ser circuncidados. Pensamos que Simeón está sentado atrás en su oficina. Él tiene la palabra. Él la está examinando de esta manera. Y él llega al pergamino, tal vez en Isaías 6:9. Un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado y demás. Su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. Yo puedo imaginármelo sentado allí. 49. Para todo ese tiempo, la pequeña María iba camino allá para que circuncidaran a su bebé. Ella entra a la línea de oración, por lo que haya sido, la línea para ir a la circuncisión. Todos los bebés estaban vestidos en pequeñas y hermosas obras finas de tejido. Ustedes saben, y bonitos muchachitos, sin dientes, ustedes saben, y los amo. Y veo los pequeñitos allí, y madres dulces con sus pequeños bebés, pero aquí él tenía envuelto en sus pañales. Ustedes saben de dónde los agarraron, del yugo de un buey en el establo. Y aún siendo el mismo creador de los cielos y de la tierra. Y nosotros nos ponemos un traje de $50 y alzamos nuestro rostro de tal manera que si lloviera nos ahogaríamos. Y nuestro Salvador nació aún sin pañales para envolverlo. Las zorras tienen sus cuevas, los pájaros del aire tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar para recostar su cabeza. ¿Quiénes somos? ¿Cómo deberíamos? Bueno, yo pertenezco a la iglesia más grande de esta ciudad. ¡Oh, Dios, hermano y hermana! Si usted se siente así, usted está alejándose de Dios allí mismo. Dios tiene, Él está obligado a mí. Él no está obligado a nada. Usted está obligado a Él. Él ha hecho su parte. Usted tiene que creer así como el resto de ellos creyó. Usted tiene que venir de la misma manera que ellos creyeron. Párrafo 50, por último. Puedo ver a Simeón allá atrás y de pronto la pequeña María entra en el edificio. Yo puedo ver a todas las mujeres guardando una distancia. Me imagino que ustedes, un pueblo nacido otra vez, saben lo que quiero decir. Ella estaba parada allí. Las mujeres no se acercaban. Decían, ¿ves a esa mujer allí? Ella tuvo ese bebé fuera del santo matrimonio. Ella y José se habían casado hacía un par de meses y ella ya estaba preñada antes de que naciera. Ella ya estaba preñada antes que estuviera casada, mejor dicho. Ven, eso es un hijo ilegítimo. Mírenla cargando ese hijo ilegítimo en el templo de Dios. ¡Apártense de ella! Esa es de la manera que verdaderos creyentes. Pero María, cargando ese pequeño bebé en sus brazos, tal vez estaba en pañales sacados del yugo de un buey en el establo. Tal vez estaba, pero en su corazón ella sabía de quién era ese hijo. Así es de esa manera con cada creyente. Usted sabe que el doctor pudiera decir, oh, no crea ese fanatismo. Su madre pudiera decirlo, su esposo pudiera decirlo, su esposa pudiera decirlo, pero usted sabe cuando algo ha sido nacido en su corazón. Dios se lo ha revelado a usted. Usted está esperando que algo suceda. No vaya a esa iglesia, usted no necesita ir allí. Está bien, usted irá sin prestarles atención. Si algo está allí adentro, ven. Oh, ellos son un montón de santos rodadores. No tiene nada que ver con lo que usted los llame. Pudieron ser sus pañales, pudieron ser muy comunes, pero sin embargo yo sé lo que está envuelto en ellos. Yo sé lo que está envuelto en pañales pentecostales. Sí, Señor. Yo sé que tenemos todo en ellos, pero sin embargo hay el Espíritu Santo está envuelto en eso también. Exactamente. Cargando en sus brazos de esta manera. A ella no le importó lo que el resto de ellos, todos ellos guardaron su distancia. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted está marcado. Todos ellos lo marcan a usted, ellos lo saben. Dicen, ella es una de esa gente que habla en lenguas. Ella va a ese grupo pentecostal, apártese de ella. No la invita a ella a la fiesta de barajas. No se preocupe si ella tiene el Espíritu Santo. Ella no irá de todas maneras. Así que allí lo tienen ustedes. Amén. Gloria a Dios. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Expectación.
predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 5 de febrero del año 1961. Para concluir este glorioso mensaje, hermana Rosalia, por favor. Dios le bendiga, hermana, en los párrafos 51 al 57. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje expectación, párrafo 51. Después de un tiempo, vemos a lo largo allí en el otro cuarto, como que están cuchicheando y riéndose, ustedes saben. ¿Ven? Esa es ella, esa es una de ellos, ¿ven? Esa es ella, ella sabía, no importa. Ella le estaba poniendo atención a su bebé. Ella sabía quién era él. Eso significaba que ella, más que todas las sociedades y todo lo que había, todos ellos los que no creyeron, no tenían que creer, pero ella sabía lo que tenía. Nosotros somos de esa manera, sabemos lo que tenemos, sabemos lo que esa promesa es. Ahora, aquí está él en el templo por primera vez, Dios en su templo, en forma humana. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para él mismo. Aquí está él, un pequeñito bebé Jehová, ahora acostado en los brazos de su madre. Solamente un pequeñito como el resto de ellos. Pero había una diferencia allí. Esa, bueno, nosotros vamos a la iglesia lo mismo que tú, pero hay una diferencia allí, ¿ven? Donde quiera que usted encuentre el lugar correcto, la cosa correcta. Aquí viene ella atravesando el edificio. Ahora, si el Espíritu Santo había revelado eso a Simeón, depende del Espíritu Santo el ver que él cumpla su palabra. Un pequeño drama aquí ahora. Simeón estaba en el templo, allí orando. Cuando menos piensa, ¿qué sucede? Cuando él está leyendo esa escritura, el Espíritu Santo dice, ponte de pie, Simeón. No, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Esos no son sus negocios. Haga lo que él dijo, lo que él le dijo a usted. Póngase de pie. Aquí viene él. Empieza a caminar. ¿A dónde voy? No importa, solo continúa caminando. Camina. ¿Creen ustedes que los hijos y las hijas de Dios son guiados por el Espíritu Santo? Aquí ellos empiezan a caminar. ¿A dónde voy? No importa, solo continúa caminando. Camino. Ellos vieron al anciano Simeón. Salir delante de la audiencia. Miró todo allí de arriba abajo. ¿A dónde voy, padre? Solamente ve aquí a esta pequeña línea de mujeres que está allá. Unas 200 de ellas. Aquí viene él, preguntándose, ¿qué pasará? Él llevaba el pergamino. Isaías, el libro. Isaías, el libro, el pergamino. Isaías 9:6. Pone su dedo sobre él. Tal vez el Espíritu Santo hace cosas extrañas algunas veces. ¿Creen eso, hermanos? Cosas extrañas. Aquí viene él caminando. La primera cosa que hace es llegar exactamente en donde estaba esta mujercita. 52. Ahora, ¿ven ustedes? Ellos no tenían televisión en esos días. No tenían radio ni prensa, solo de labio a oído. Y no se había dispersado que este bebé había nacido, ¿ven? Él solo estaba, bueno, era raro de todas maneras. Nadie le había puesto en el periódico. Si hubiera sucedido hoy, ellos nunca lo hubieran puesto en el periódico, a menos de que hubiera querido escandalizarlo o algo. Así que aquí viene y Simeón se detuvo delante de ella. Y cuando él mira allí, ¿ven? Se le había revelado a él por el Espíritu Santo que no vería muerte hasta que encontrara al ungido del Señor. Y la misma cosa de la que la gente se estaba burlando, el Espíritu Santo lo guió directamente a él. ¿No creen ustedes que él lo guió a ustedes en esta mañana de la misma manera? ¿La misma cosa? El mismo Espíritu Santo lo guió allí. Él estaba esperando ver este Cristo y él caminó allí y tan pronto como él lo vio, él.
Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, que tuvo alguna desperfección en su equipo por el internet. Hermana Rosalia, vamos a continuar lecturando en el párrafo 53. Dice: Ahora usted venga esta noche, venga usted solo, siéntese si usted es un escéptico, siéntese, tome un asiento. Solo observe por unos cuantos minutos. ¿Está usted esperando verlo a él en la escena en esta noche? Yo sí, ven, yo estoy esperando. Él lo hará si usted lo está esperando. Y tan pronto como él lo encontró, encontró al bebé, tomó al bebé de los brazos de la madre y se lo puso contra su propio corazón y dijo: Señor, despide a tu siervo en paz de acuerdo a tu palabra, pues mis ojos han visto tu salvación. Oh, hermano guiado por el Espíritu Santo. Ahora guarden estas palabras en sus corazones y vigilen en esta noche para ver la salvación de Dios. Yo voy a parar un momento. Ustedes guarden eso en sus mentes. Permitan al Espíritu Santo guiarlo en esta noche a ver la salvación de Dios. Él prometió que Él lo haría en los últimos días. Vean si Él lo hace. Ven esperando. Hoy tengan grandes expectaciones como Él tuvo. 54. Y había otra en ese día que estaba esperando. Me referiré a ella para terminar. Su nombre era Ana. Ella era una profetisa, ella estaba en el templo, ciega, pero ella podía ver más allá de las paredes de ese templo. Yo espero que cada organización particular hoy día pueda ver más allá de las paredes de su organización. Su organización está bien, pero vea más allá de las paredes de ella. Ven, mientras Ana la ciega estaba sentada allí, de pronto ella estaba buscando también la consolación de Israel, pero estaba ciega. El Espíritu Santo le ha de haber dicho a ella: Ponte de pie, Ana. Ella se puso de pie y aquí viene ella caminando, guiando, guiada por el Espíritu Santo por entre la gente. Cuando lo hizo, ella lo estaba esperando y el Espíritu Santo la estaba guiando. Esa anciana mujer ciega, guiada por entre la gente, acercándose. Aquí estaba Simeón, las lágrimas corriendo por su barba ni vea. Señor, despide a tu siervo en paz. Me pregunto, ¿qué pensaría la multitud chichén chante entonces? ¿Ven? ¿Qué era este gran alboroto? Bueno, ellos dijeron, es la anciana Ana. Ella está ciega y allí está Simeón. Él está anciano y cómo está fuera de sí. Pero ellos estaban parados en el lugar correcto. No importa en qué condición ellos estaban parados en el lugar correcto. Allí es en donde yo quiero pararme. Dios permite pararme en el lugar correcto. Y aquí viene ella caminando para llegar allá. Ahora, si el Espíritu Santo pudo guiar a esa anciana ciega por toda esa gente para llegar a él, ¿cuánto mucho más puede él guiarla a usted por estas calles en esta noche? Viniendo a encontrar el lugar en donde creemos que él sanará al enfermo, que él salvará al perdido. Y aquí viene ella. Y tan pronto como ella llegó allí, ella también encontró el lugar. Ella levantó sus manos y bendijo a Dios y habló de él y habló del aguijón que estaría en el corazón de María y demás y profetizó. Ven, ella era una profetisa y el Espíritu de Dios estaba sobre ella y Dios guió a esa anciana mujer ciega a través de las multitudes hasta que llegó a ese lugar porque ella estaba esperando que él viniera. Yo estoy esperándolo. Si usted está esperándolo, Dios cumplirá nuestras expectaciones. 55. Un gran músico hace unos cuantos años aquí fue a Rusia. Ella estaba tocando una abertura y él estaba tocando tan estupendamente, a tal grado que el pueblo ruso estaba gritando con toda su voz. Se pararon y gritaron y aplaudieron para que él tocara una vez más y él se paró. Escuchen ahora. Y ellos gritaron otra vez y golpearon el piso con los pies para que él tocara otra vez esta gran abertura. Y ellos se fijaron en el muchacho. Ellos dijeron, debe de estar fuera de sí, él no está prestando atención a nuestro aplauso, no lo está notando. Nosotros estamos tratando de llamarlo a que toque otra vez, pero ellos se fijaron que él se quedó así con la mirada ida. Así que después de un momento ellos voltearon para mirar. Él no estaba poniendo nada de atención al aplauso de la gente, sino a su profesor anciano. El maestro anciano estaba sentado arriba en la audiencia. Él quería ver lo que él decía al respecto. Él quería saber si él aplaudiría o movería su cabeza, si estaba bien hecha
A él no le importó lo que la gente decía. Él quería ver lo que él diría. Y si la gente le dice a usted que los días de los milagros han pasado, Jesucristo no es el mismo ayer y por los siglos, no se fije en lo que la gente está diciendo. Pero mire hacia arriba al maestro quien escribió las palabras. Mantengan sus ojos dirigidos allá arriba. Ven lo que él dice al respecto. Si sanidad divina está bien, escudriñe su palabra hoy y venga esperando en esta noche. Podemos inclinar nuestros rostros por un momento. 56. Misericordioso Señor, yo estoy agradecido por esta pequeña audiencia que está sentada aquí ahora esperando. Yo pido que tú deposites algunos cimientos en sus corazones para que ellos vengan en esta noche con tales expectaciones que el cojo caminará, el ciego verá. Permite que no haya ni una persona enferma entre nosotros en esta noche. Permite que todo problema cardíaco sea sanado, los cánceres, y permite que tu espíritu descienda y aún en sus hogares en esta tarde. Permite que ellos sean sanados antes que aún lleguen a la iglesia. Estamos esperando, Señor, grandes cosas. Así que guía a la gente a la casa de Dios en esta noche. Guía al pecador, ese joven desobediente, el querido bebé de su madre al que ella limpió sus lágrimas y ahora él está tirado en el piso de las cantinas, esa hija desobediente afuera toda la noche. Permite que el Espíritu Santo hable, guíe sus pies a la casa de Dios y llegue al altar en esta noche para encontrar a Cristo, el Salvador de ellos. Y permite que nosotros, como Simeón de antaño, con brazos de fe, abracemos al precioso Señor Jesús en nuestros corazones en esta noche y haz nuestro corazón la cuna. Permite que nuestra experiencia con el que sea como un pañal de yugo del buey, que nos haga vivir diferente de aquí en adelante. Bendice a nuestro hermanito pastor aquí y estos otros ministros y con quiera que esté en la iglesia, Señor, hoy bendice, confiando que tú darás a cada iglesia un gran servicio hoy. Permite que sea un día que nunca olvidemos. Manténnos fuertes ahora para servirte. Bendice al pueblo mientras se van a sus hogares. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 57. Mientras entrego el servicio al pastor, lo siento haberlo detenido tan tarde. Yo sé que ustedes se van a las 12 y son cuarto pasado de las 12. Pero esto es algo leve para mí. Algunas veces cuando tengo, yo no sé cuándo para... Me siento tan bien, así que algunas veces yo estoy aquí 2 o 3 horas, así que me gusta. Cuando una audiencia con una buena respuesta como esta, voy a venir con expectaciones en esta noche de que Dios hará cosas grandes, maravillosas para nosotros. Hasta entonces, Dios sea siempre con ustedes mientras entrego el servicio de regreso a su pastor. Y un millón de gracias por escucharme a todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, Expectación, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 5 de febrero del año 1961, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado también en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 5 de febrero del año 1961. Esto ya es en la noche.
Iniciamos este nuevo mensaje. Mucho gozo y mucha honra, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 5. Amén, hermanos. Iniciando este nuevo mensaje, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Párrafo 1. Muchas gracias, hermano. Yo fui tan conmovido cuando oí esa alabanza. Bajó de su gloria. Quien haya sido ese hermano que la cantó, oí que me la dedicó. Yo verdaderamente aprecio eso. Ese es mi himno favorito. Fue escrito por un amigo personal mío, el hermano William Clifford. Expresa allí la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, cuando lo tratan de hacer a él solo otro hombre, o un profeta, o algo, yo pienso que eso expresa lo que él era. Él descendió de la gloria. Dios fue manifestado en la carne, en Cristo Jesús, su Hijo. Él expresó en su carne lo que era Dios. Y Dios puede expresar por medio de nosotros lo que Él es, si se lo permitimos. Por medio de la justicia de Cristo, entonces nuestra injusticia no nos es contada. Es contada. Nuestra fe es contada, para que sea contada a nosotros como fe y justicia ante sus ojos, lo cual no tenemos ninguna que sea nuestra que pudiéramos ofrecer. 2. Yo solo confío que será un momento grandioso otra vez. Al volver a esta ciudad esta mañana, yo le estaba hablando aquí a una pequeña audiencia muy encantadora, una audiencia que respondía mucho. Yo siento que si nos pudiéramos quedar con ustedes un tiempecito, nos conoceríamos uno al otro. Mi ministerio es un poquito raro y por lo tanto me siento capaz de expresarlo todo en un solo pequeño servicio. Entonces lo hace que se pregunte tocante a esto y lo otro. Pero cuando estamos visitando por largo tiempo, ustedes lo pueden ver noche tras noche y observar si lo que se habla se cumple. Y entonces ustedes empiezan a comprender lo que es el ministerio. Y entonces nos hace que nos entendamos unos a los otros mucho mejor. Yo ciertamente aprecio la invitación que el pastor aquí me hizo para venir aquí a la iglesia, a todos ustedes y a todas las iglesias por toda la ciudad. Yo espero que algún día, si es la voluntad de Dios, que pueda regresar y quedarme para un servicio más prolongado en la ciudad, en donde pudiéramos reunir a todas las personas, las iglesias, los ministros. Y esta noche es bastante difícil para los ministros y quizás mucha de su gente enferma tuvo que obtener permiso para venir a que se orara por ella. Y yo quisiera que pudiera expresar mis sentimientos a los pastores que despidieron a sus congregaciones esta noche para que pudieran venir para oír el servicio y para que se orara por ellos. Que el Señor siempre bendiga a hombres como esos, hombres de gran integridad. Alguien que tiene un corazón verdadero para la gente enferma y necesitada. Yo estoy seguro que ellos prosperarán al hacer cosas así. Ahora pienso que hay varias iglesias aquí. Yo acabo de abrir una carta hace unos momentos del pastor de la primera asamblea de Dios, de aquí de la ciudad. Y él tenía a alguien muy enfermo aquí en el hospital. Y sí, yo no sé, él está en la iglesia en este momento, me supongo. Y de seguro yo estaré orando por esa persona si algunos de sus familiares están aquí. 4. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca puede fallar. Y yo confío que Él bendecirá a cada uno de nosotros esta noche y que nos vayamos de aquí con la gloria de Dios en nuestros corazones. Ahora me gustaría decir esto, debido a que solo estoy de pasada y estoy orando por los enfermos y hablando de un servicio de sanidad bueno a nosotros. Eso no es del todo mi ministerio. Nosotros creemos que la primera cosa es salvación, porque si usted es sanado y usted vive por cierto tiempo, probablemente se enfermará otra vez. Pero cuando usted recibe a Cristo, usted tiene vida eterna. ¿Y cuánto mucho más es la vida eterna que solo la sanidad del cuerpo? Pero la sanidad divina, Cristo la usó. La sanidad divina para atraer la atención de la gente. Y como el 86% de su ministerio fue sanidad divina. Por lo tanto, es algo que muestra lo sobrenatural. 5. Y ahora, todo lo que alguna vez se pudiera hacer por una persona, por ustedes, por mí o cualquiera, fue completado y consumado en el Calvario. Ahora, cuando yo he oído a muchos decir que ellos tenían sanidad en sus manos,
y todo eso. Eso pudiera ser verdad, yo no sé, pero de la manera que yo lo creo es que nuestra sanidad fue completada con nuestra salvación, mas el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga nosotros fuimos curados. Es tiempo pasado. Ahora, la única manera que podemos recibir algo de Dios, miren, capten esto, no es buscar algo, decir, mi mano está inválida, se oró por mí y mi mano no se enderezó en ese instante. Eso no quiere decir que yo no estoy sanado. No, eso no tiene nada que ver con ello, ¿ven? Porque yo me he fijado en 31 años en el ministerio, 15 años alrededor y alrededor del mundo, que algunas veces uno ora por una persona y pasa una o dos semanas antes que suceda. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Predicada en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 5 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 6 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a leer este nuevo mensaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 6. Y yo estaba pensando de un caso ahorita. Yo me he referido a él con frecuencia. Una señora vino a la reunión y estaba en la fila de oración. Y el Espíritu Santo le empezó a decir a ella, tocante quién era y qué es lo que estaba mal. Ella tenía una tremenda úlcera en su estómago. Y entonces le dije a ella que eso es lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Ella sabía que tenía que haber algo para revelar eso. Ella lo reconoció y ella quiso actuar sobre ello. Y entonces en la fila, un poquito más adelante, estaba su vecina. Y su vecina tenía un crecimiento en su cuello. Y se oró por ella y el Espíritu Santo la pronunció sana. Bueno, cuando ella fue a casa, ella dijo, bueno, tal vez yo vaya y coma ahora. Yo estoy bien. Así que ella empezó a comer y se enfermó mucho. Y pasaron 3-4 semanas y todavía estaba tratando de tener fe para seguir adelante. Y su esposo le dijo, cariño, a mí no me molestas que tú tengas fe como esa. Dijo, pero tú solo estás trayendo reproches sobre la mismísima causa de Cristo. ¿Cuán poquito sabía de ese esposo? Ella no podía hacer eso mientras estuviera confesando su palabra, pues él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él no puede hacer ni una cosa por nosotros hasta que primero confesemos que está consumada. 7. Ustedes, hermanos que han sido salvos, ustedes saben esto. Ustedes pudieran venir aquí al altar y llorar y quedarse en el altar y confesar y todo lo que ustedes quieran y llorar. Y orar y golpear el altar año tras año, y ustedes nunca serán salvos hasta que ustedes acepten su perdón. ¿Ven? Es algo que ustedes aceptan. Es de ustedes. Les pertenece a ustedes. La sanidad es de ustedes. Ustedes la tienen que aceptar. Y hasta que ustedes la acepten, el libro de Hebreos dice que Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión o profesión. Ambas quiere decir lo mismo. Cuando lo confesamos, Él es el mismo. Él es el sumo sacerdote para interceder en lo que confesamos. Y nosotros confesamos su obra consumada en el Calvario. 8. Esa mujer estaba haciendo eso. Una mañana ella estaba lavando sus platos y de repente dijo que estaba pensando tocante a la reunión. Y su esposo le había dicho la noche anterior. Dijo, cariño, yo creo que es mejor que te quedes estrictamente con tu dieta y demás. Que pares de decir que estás sana. Dijo, pueda que él te sane en el futuro. Ella dijo, esposo, si ese hombre me pudo decir las cosas que he hecho en mi vida y estaban correctas. Y él me dijo, así dice el Señor, yo estoy sanada, lo creeré hasta que yo muera. Esa es la manera, dijo. Si él previó lo que yo era, lo que había hecho, seguramente que él me pueda decir lo que yo haría. Y su esposo se fue a trabajar y ella dijo que estaba lavando los platos. Y ella sintió que algo un poquito frío la tocó. Ella se preguntó, ¿qué es eso? Ella sintió mucha hambre y después de sentirse con hambre, ella empezó, yo tengo que comer un pedazo de pan tostado. Cogió un poquito de pan tostado y se lo comió. Y por lo general empezaba a vomitar. Era una úlcera duodenal y lo hacía vomitar.
pero no lo vomitó. Entonces algunos de los niños habían dejado en el plato de ellos, ustedes saben cómo una madre lo hace con sus hijos, algo de avena, y eso sencillamente le quemaba cuando ella comía esa avena y esas féculas. Y así que ella tomó unas cuantas cucharadas de eso, no le molestó. Así que ella se comió el resto de las avenas que estaba en el plato, no le molestó. Así que ella se frió tocinos y unos huevos y disfrutó un jubileo gastronómico y bebió una taza grande de café y sencillamente ella disfrutó un momento grandioso. 9. Y después de un rato, ella esperó un par de horas y todo estaba bien. Y ella se sentía muy bien. Ella estaba corriendo alrededor de allí, gritando. Ella fue corriendo a decirle a su vecina. Y cuando llegó allí, era alrededor de las 9:30 y 10. Su vecina estaba parada allí, gritando. Y ella pensó que alguien se había muerto allí. Así que ella entró corriendo y ambas se abrazaron. Y su vecina traía una sábana en sus manos. Le dijo, ¿qué estás haciendo con la sábana? Dijo, estoy tratando de encontrar esa cosa que se desprendió de mi cuello hace un rato antes que me levantara. Ella dijo, esa cosa se desprendió de mi cuello. Y ellas manejaron, creo que fueron 300 millas, como unos 480 kilómetros, para llegar a la reunión o más, para contar la experiencia. Esa es una de miles. 10. ¿Qué fue? El mismísimo ángel del Señor que sabe lo que ha sido y predice lo que será. Él no siempre puede llegar a su rescate en un segundo. El clérigo sabe eso. Daniel oró y pasaron 21 días antes que el ángel pudiera llegar a él. Pero él pasó por el vecindario confirmando la palabra y ellas fueron sanadas. Ahora, de esa manera es... Debemos recordar que la sanidad es una obra terminada en el Calvario y la única cosa que cualquiera puede ser ahora, un ministro que ha sido enseñado en la palabra, él se puede parar y predicar las palabras a ustedes. Ahora, si él predica la palabra, fe viene por oír de la palabra de Dios. Eso es lo original. Párrafo 11. Pero entonces Dios es un Dios bueno, como lo expresa nuestro buen amigo, el hermano Oral Robert. Él sí es un Dios bueno. Y entonces, si no tomamos su palabra por ello, aparte de eso, si no tomamos su palabra, él tiene otro medio. Él enviará, él tiene dones en las iglesias. Hay 9 dones espirituales puestos en cada cuerpo local que deberían estar en completa operación en cada cuerpo, en cada iglesia. Allí hay dones de hablar lenguas, interpretaciones de lenguas. Y miren, eso no es repetir algo o hacer una repetición vana. Es decir algo directamente para que sea interpretado por una cierta persona en esa congregación o algo para que se dé a conocer. Las lenguas interpretadas son profecía y es una emisión profética dada a la gente para decirle que haga o algo para corregirla. O si la gran iglesia del Dios viviente únicamente pudiera mantener eso en orden. Yo lo encuentro. Párrafo 12. Entonces, aparte de eso, él tiene 5 oficios ministeriales. Primeramente son apóstoles o misioneros. La palabra apóstol significa un enviado. Un misionero significa uno enviado. Segundo, profetas, evangelistas, pastores y demás. Esos son dones enviados por Dios que son puestos en la iglesia. Ellos son predestinados de Dios y enviados a la iglesia. Usted mismo no se puede hacer un ministro. Usted, Dios, lo tiene que llamar a usted para que sea un ministro. Los profetas son preordinados. Ellos son profetas. Ahora, hay un don de profecía en las iglesias. Ese pudiera estar en uno, luego en otro y en otro y en otro y demás. El de profecía, Pablo dijo, porque podéis profetizar todos uno por uno. Pero hay mucha diferencia entre un profeta y una profecía. Una profecía tiene que ser juzgada por 3 testigos, 2 o 3, antes que pueda ser dada o aceptada en la iglesia, de acuerdo a las escrituras. Pero un profeta, como los profetas del Antiguo Testamento, ellos tenían la palabra del Señor. La interpretación era diferente, directamente a ellos, perdón. Y eran conocidos porque la Biblia dice, si hay entre vosotros alguien espiritual o un profeta, yo, el Señor, me daré a conocer a él, le hablaré a él en visiones y yo mismo me revelaré en sueños. Y si
lo que dice este hombre se cumple, entonces óiganlo, porque yo estoy en él. Si no se cumple, entonces no lo oigan. Yo no estoy con él. No le temen. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido por el tiempo este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 5 de febrero del año 1961. Vamos a darle gracias, Señor, Padre amado. Grande y poderoso, tú nos envías tu palabra en esta hora, Señor. Tan comprensibles que tú muestras a los más inocentes, a los más debiluchos, tú le fortaleces, oh Padre. ¿Cómo deberíamos ser? ¿Qué gente deberíamos ser, oh Padre amado? Porque tú nos muestras a través de la Biblia y hemos sido enseñados en la bendita palabra que antes que esto suceda, dice que la iglesia se va al hogar para estar con su Señor. Oh, si como Noé entró en el arca antes que la lluvia cayera, como Lot se fue sacado del Sodoma antes que fue el fuego cayera. Señor, dice, nosotros creemos que la iglesia será sacada de la tierra antes de que la gran destrucción venga. Oh, Padre amado, nos da gozo, nos da contentación, Señor, a saber que estamos aproximándonos a ese tiempo. Miramos todas las cosas aconteciendo, Señor. Esas bombas atómicas listas, Señor, para ser explotadas. Pero tú nos enviaste esta palabra gloriosa, Señor, que nos sacará de este espacio llamado tiempo. Solamente es un tiempito, Padre amado, y tú tienes tanta paciencia para que el último que ingrese se acabará todo, porque ya la dispensación gentil está sobrepasada el tiempo, Padre, dentro de tu calendario, Padre. El mundo gentil, el mundo romanismo, puede decir tanta cosa, Señor, pero tu palabra dice todo lo contrario. Entonces estamos aferrados de que tu palabra llegará a cumplimiento todo lo que tú prometiste, Señor. Mientras tanto, permite continuar cumpliendo tu profecía de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, regresaremos, Señor, ante tu presencia, Señor, a través de palabra en la lectura, Señor, de todos los días, Señor. Ese es el alimento que nos fortalece día a día, Señor. Gracias, Padre amado. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena juntamente, muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanas y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios le bendiga. Amén. Shalom. Hermana Victoria, Dios le bendiga, hermana Rosalia, mi hermana Erika, hermano Alfonso, hermano José, shalom a todos. Shalom, bendiga a todos, hermanos. Shalom, hermana Erika, hermana Vicky, Victoria, le bendiga. Shalom, bendiga, hermano Alfonso, hermano José, hermana Erika, la hermana Edita, mi hija, por eso. Le bendiga, hermanita. Hemos entendido, Dios, que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Hemos entendido, Dios, que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Siete edades, sellos, trompetas y bombas, de fiesta de la Pascua hasta fiesta de los tabernáculos. En sinceridad clamamos por revelación, Señor Jesús. Apocalipsis 10, del 8 al 11, nuestra realidad, que todos siendo
La séptima trompeta.